Então, bom dia a todas, a todos, a todos que nos acompanham nesse momento tão nobre aqui do nosso nono painel do Congresso Constitucionalismo e Democracia promovido pela Rede para o Constitucionalismo Democrático Latino-Americano. Eu sou Lili Emerick, professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e vou estar com vocês nessa manhã com os nossos convidados e na mediação deste painel de título Diálogos sobre Democracia, Constituições e Institucionalidades. Antes de mais nada, queria rapidamente fazer as saudações da rede, para tanto eu vou usar aqui a imagem que me vem sempre à mente quando eu penso em rede, né? o ser e o estar em rede. A imagem da rede está presente em vários lares brasileiros, rede de descanso, rede de dormir, cama de rede, é um utensílio doméstico com origem ameríndia, originalmente feita com cipó e lianas, produto da terra, da nossa mãe terra. Durante o Brasil, colônia era muito utilizada para dormir, enterrados mortos no meio rural e como meio de transporte, onde os escravos carregavam os colônios em passeios pela cidade e até em viagens. Com a vinda dos portugueses, as mulheres dos colônios adaptaram a técnica indígena às suas varandas, passando a fazer redes com algodão, enfeitadas com franja. Hoje em dia, representam o descanso das elites nos resortes cinco estrelas. Mudaram sua roupagem, sua origem, os materiais, mas é a rede dos povos ameríndios, tecida pelas mãos de mulheres, com as dádivas da Mãe Terra. Com cordas para sustentação e punho cerrado para arrematar as cordas, dar segurança, punhos cerrados das nossas batalhas. A rede passeia nos barcos da Amazônia, permite descansar enquanto se chega ao destino. Ondulam e fluem pelo rio, seus afluentes. Fazem parte da harmonia da paisagem, mas carregam corpos cansados das lutas. Das resistências passadas e presentes, de uma terra expropriada, do braço negro que carregou tantos corpos brancos em redes de berço esplêndido. As redes carregam os feridos de guerra e envolveram tantos corpos mortos, enterrados e apagados, acolhidos e abraçados apenas pela Mãe Terra. Somos essa rede com história, bagagem, balançamos, mas não caímos, fluímos pelas águas, resistimos. Levamos nossas lutas, feridas, dores de uma história, nos refazemos, ocupamos espaços novos, estamos em tantas casas, ocupamos. Os saberes originários nos deram a rede, um ótimo espaço para desfrutar do bom viver e o ubuntu. Eu sou porque somos. E assim eu abro esse painel dessa manhã, apresentando aqui o nosso primeiro Palestrante dessa manhã, o professor Gustavo Ferreira Santos, da Universidade Católica de Pernambuco, também participa do REC, Recife Estudos Constitucionais, é colega meu de Rede, da Rede Hispano-Brasileira de Direito Constitucional e da Rede pelo Constitucionalismo Crítico da América Latina. Gustavo, por favor, fique à vontade para fazer a sua explanação dessa manhã. Obrigado, Lilian, pelas palavras. É, foi lindo ouvir você falar sobre redes, em especial porque estou em várias redes com você, como você mesmo apresentou, né? Eu acho que essa aqui, esse aqui é o momento de é, é, balançar na rede, né, e, e conversar, ouvir os colegas, tal. Vejam, é, o meu tema dentro da temática de constitucionalismo e democracia que a gente tem na mesa, o meu tema é falar um pouco sobre a crise da democracia. Né, que a gente está vivendo no mundo é, uma, é um fato e o papel que uma nova forma de fazer política na democracia tem nessa crise que é a, a, a política na internet a política eu vou chamar aqui de cyber né e dá um passo nessa no, no ataque à democracia chamando os, os que atacam de um cyber -populismo. vejam eu comecei dizendo que tem uma crise na democracia existe uma crise na democracia constitucional isso é palpável Qualquer país que seja classificável como democracia constitucional, ou seja, aquele regime que combina democracia e Constituição, ou seja, o, o poder é legitimado pelo povo e é exercido nos limites de um documento constitucional, está em crise constitucional. O Brasil está em crise constitucional, Espanha está em crise, é, é, não do, na dimensão da nossa, mas vários países da União Europeia, onde... É, 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 a Espanha está inserida, né? Para falar aqui para dar o mal, também estão em crise, né? Algumas democracias dessas estão numa crise profunda, inclusive não sendo classificados mais em alguns rankings como democracia constitucional, mas como simplesmente democracia eleitoral ou, ou até autocracias eleitorais, como é o caso agora da Hungria e fora da União Europeia, mas dentro da Europa a Turquia. Vejam. É, o relatório do VIDEM, que é um instituto que faz um, uma classificação de democracias no mundo, o relatório deste ano, ele diz que nós chegamos agora, este ano, ao nível de número de pessoas vivendo sob democracias no mundo comparável a 1990, ou seja, no momento em que começava no mundo uma subida do número de democracias. Ou seja, nós descemos a um, até um momento, até sermos comparados ao momento, que foi um momento grave na história da democracia. Vejam, é, é, muitos debates nacionais nos últimos anos foram intoxicados pelo crescimento do discurso do ódio, dos negacionismos históricos, negacionismos científicos agora na pandemia. Isso foi palpável. E o que eu acho que é o grande, o maior problema de todos, das campanhas profissionalizadas de desinformação, atacando as instituições, atacando é, é, bases da democracia, como por exemplo o respeito a direito às minorias. Não se trata simplesmente da multiplicação de problemas que existiam antes da internet. Não é só uma questão de dimensão. Se trata de outra coisa que eu, particularmente, não sei ainda exatamente o que é. é nós vimos a internet, quando ela surgiu, na metade dos anos 90, como facilitadora da democracia. Ela era um novo espaço público, ela viabilizava o acesso de mais pessoas ao debate, né? a, a, mais vozes chegaram ao debate público, Facilitou a transparência do poder público, né? a gente tem um acesso à informação pública muito maior. Disponibiliza fontes diversas de informação, nós não somos mais reféns apenas de três, quatro jornais, três, quatro redes de TV. Trouxe a possibilidade de uma cidadania mais consciente. Mas de uns anos para cá, a gente entendeu que não era só alegria, não era só é, é, aspecto positivo a internet, especialmente de uns 10 ou 15 anos para cá. O que corresponde mais ou menos ao surgimento das chamadas redes sociais. As redes sociais mudaram a internet, mudaram profundamente a internet. Elas passaram a ser o centro da internet. A nossa vida na internet é em torno das redes sociais. E elas são simplesmente espaços de coleta de informações. A internet, de um tempo para cá, o negócio na internet, ou seja, fazer dinheiro na internet, se dá em torno do uso de dados. Então, ganha mais dinheiro quem mais consegue coletar dados. Então, as redes sociais se transformaram no grande negócio é, da internet. E, nesse negócio, nós somos o um produto. Né? Nós estamos lá para entregar os nossos dados e para sermos bombardeados por uma publicidade dirigida, depois de uma interpretação desses dados, por sistemas informa informatizados super complexos. Né? Não é só coletar dados. Né? A gente. É, é, o capitalismo sempre precisou muito de dados. Né? Muitas indústrias, por exemplo, seguros, cartões de crédito, é, bancos, sempre precisaram de muitos dados. O que aconteceu de uns anos para cá é, foi potencializada a coleta de dados, mas também a capacidade de trabalhar esses dados né? o, o chamado Big Data. Né? Então, com, com é, é, inovações e inteligência artificial, a gente consegue é, 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 dar a, aos dados interpretações que não eram possíveis há dez anos atrás. E eu coloco o ano de 2016 sempre como o ano da virada na nossa percepção sobre o que é a internet. Não porque a mentira na política apareceu com Trump ou com o Brexit. Né? A mentira sempre fez parte da política. A internet, mesmo quando a gente estava namorando a internet, estava paquerando a internet, achando que ela era o máximo para a democracia, já tinha muita mentira na internet, já, já se enganava muito na internet. Mas o que acontece em 2016, com a campanha de Trump e a do, do Brexit, que usaram. Dados roubados do Facebook para dirigir campanhas de desinformação super eficientes, é que a gente pode ver claramente o perigo que é, 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 correspondia àquela inovação. Ou seja, a gente tomou consciência em 2016 que o problema era grave e que a gente tinha que fazer alguma coisa. E de lá para cá a gente tem feito coisas. Agora a gente tem feito sempre um pouquinho atrás da, da, daqueles que estão aproveitando para o mal. É. é Vejam, de lá para cá, de 2016 para cá, a gente pode dizer que houve uma onda extremista no mundo. E surgiu uma nova direita. A gente, às vezes, fica tentando olhar para esse novo movimento com o olhar que a gente tinha já sobre o fascismo, sobre o nazismo, e pensando: esse é o velho extremismo de direita dentro de um computador. E não é. E não é. É algo muito diferente. Não se trata da direita tradicional. É uma nova posição política. E é uma posição política que se espelha, que aprende com o comportamento do algoritmo próprio das redes sociais, com a capacidade grande de mudar, de desdizer o que disse 15 minutos atrás, né? de se adaptar. Né? Se a gente pega, por exemplo, o comportamento de Bolsonaro na pandemia, fez de tudo, falou de tudo contra as vacinas. No momento em que a opinião pública começa a mudar, porque começam a surgir as imagens de pessoas sendo vacinadas mundo afora. Ele compra as vacinas e começa a dizer que ele é o responsável pela vacinação porque está comprando as vacinas. Quer dizer, uma velocidade incrível, né? muda rapidamente. Vejam, se isso está acontecendo no mundo, está acontecendo na Europa, está acontecendo nos Estados Unidos, está acontecendo na Austrália, está acontecendo na América Latina. A América Latina não é um território livre dessa maré de ataques à democracia, tendo a internet como centro. Né? A gente vive muitas crises nas nossas democracias sempre em construção, não é? Se pegar o, o, o ranking, os rankings internacionais, é, 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 praticamente só Uruguai, Chile e Costa Rica aqui na América Latina são colocados em todos os rankings como democracias consolidadas. Todas as outras estão em categorias que mostram algum tipo de fragilidade né? nessa, nessa, nessa construção institucional. E aqui há muito tempo. O ambiente da internet é contaminado por mentiras e pelo ódio, e isso é instrumentalizado por interesses políticos. E eu quero dizer que aqui, esse comportamento que tende a, a imitar o, o algoritmo e é, 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 usa a internet para a desinformação, não é algo exclusivo da, da nova direita. A nova direita surge em todas as democracias funcionais aqui da América Latina. Mas na própria esquerda. O espectro político de esquerda, lideranças e movimentos que estão vendo na desinformação na internet instrumento legítimo e instrumento eficiente. A Venezuela, desde, o, desde Chaves, sempre foi um espaço que é, é, eu tive dificuldade de entender o que se passava, porque sempre foi difícil ter fontes confiáveis de informação sobre. Tanto o discurso de, de grupos chavistas como a oposição. Apostaram, nos momentos de maior atenção, na criação de versões que invadiu a internet e promoviam um festival de desinformação. E com Maduro, isso ficou bem pior. Né? A, a, a manipulação de dados oficiais se transformou em instrumento de governo. Né? A, a, aquela que eu chamo de falsa constituinte, que foi levada a cabo quando o governo tinha minoria no parlamento e que só serviu para avocar o poder legislativo a função legislativa enquanto não tinha maioria o governo na, na, na no, no, no Congresso mostra isso é o caso da Nicarágua também não é o, o regime de Daniel Ortega é, usa desinformação para estigmatizar opositores mídia e opositores aqui não é a direita né é todo mundo que é crítico não é uma, uma, um conjunto de pessoas é, historicamente envolvidas comprometidas com o sandinismo que foram é, 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 vítimas dessas campanhas de desinformação de estigmatização e a, a repressão vista nos últimos anos foi precedida de muita manipulação da informação e o Salvador aí já indo para essa nova direita para esse cyber de direita El Salvador é o Salvador é o exemplo mais claro na região né o bukele ele não, não é apenas um presidente que interage nas redes sociais ele é um, um presidente que praticamente só interage nas redes sociais. Ele está o tempo todo conectado, falando com os seus seguidores pelo Twitter, pelo YouTube. E com a popularidade que ele constrói nas redes sociais, ele investe contra a, as instituições né? e é, é, os limites que poderiam ser colocados contra o governo. Ele utilizou essa, essa maioria que, parlamentar que ele conseguiu com essa, essa é, popularidade virtual para destituir o procurador-geral, para destituir membros da sala constitucional. Isso rende, não é? Conseguir uma decisão da, da sala constitucional permitindo a reeleição. O Brasil de Bolsonaro é um caso de centralidade do que há de pior na internet. Desde 2013, né, protestos fortes aqui no Brasil contra o governo. É, quer dizer era, era, eram protestos que pareciam não ter muita identidade não né? eram muito confusos na época mas já é, é, viabilizaram na internet um ambiente intoxicado quer dizer aqueles é, protestos foram acompanhados nas redes sociais de muita fake news a imagem pública de algumas lideranças brasileiras é hoje marcada pelas campanhas de informação que de lá para cá foram é, é, levadas a cabo. É o caso de Lula, de Manuela, Manuela Dávila, de João Willis, que foram est extremamente estigmatizados. O que, é que tem em comum as lideranças desse novo movimento, desse cyberpopulismo? Tem muita coisa, principalmente o fato de que entenderam o que é essa nova esfera pública virtual. Entenderam que ela é diferente dos espaços tradicionais de discussão, de debate. E. Se conseguem dados, eles podem atingir desejos, anseios das massas. Eles estão, via de regra, no poder, mas fazem uso de um discurso antissistema. Aderem a negacionismos, né? eu falei negacionismos históricos e científicos, e sabem o quanto a religiosidade, nos seus países, pode ser instrumentalizada e adotam um discurso religioso. Essa campanha eleitoral agora no Chile mostra que o caminho dos da, da internet para inundar o debate de desinformação veio para ficar. O clima de confusão cria situações aparentemente inexplicáveis. Um defensor de Pinochet, admirador de Bolsonaro, atinge um quarto dos votos pouco depois de um ano do país ter dito sim ao desejo de sepultar a Constituição de Pinochet. Quer dizer, o debate político contaminado por desinformação, orientada por dados, cria instabilidade. A mensagem política é personalizada. Cada um recebe a mensagem que lhe agrada e assim tudo é possível fazer, tudo é possível justificar. É, um jornalista italiano que tem um livro, que não é um livro técnico, é um livro, é, uma, é um ensaio sobre o que está acontecendo no mundo. O Giuliano da Empoli no livro dos Engenheiros do Caos. Ele resume um pouco o que é essa cyber política que está é, é, aí na nossa frente a gente não consegue entender ele diz a política quântica é plena de paradoxos bilionários se tornam porta-estandartes da cólera dos desvalidos os responsáveis por decisões públicas fazem da ignorância uma bandeira ministros contestam os dados da sua própria administração o direito de se contradizer e ir embora que Baudelaire invocava para os artistas, virou para os novos políticos o direito de se contradizer e permanecer, sustentando tudo e o seu contrário, numa sucessão de tweets, retransmissões ao vivo no Facebook, que vai construindo tijolo após tijolo uma realidade paralela para cada um dos seus seguidores. Parece que virou a máxima do marketing político hoje a frase anedótica que Chacrinha repetia aos colegas de outros países, eu explico que Chacrinha era um apresentador de programa de auditório na televisão brasileira, que sempre estava fantasiado. Na verdade, ele era um personagem né, de, de Abelardo Barbosa. E ele dizia sempre: Eu não vim para explicar, eu vim para confundir. Nós precisamos observar e conhecer esse fenômeno do tecnopopulismo, cyberpopulismo, né? De a classificação ainda é confusa. E pensar saídas, pensar caminhos que não vão ser, infelizmente, os caminhos tradicionais. A disputa política, ela não pode ser uma corrida para decidir qual manipulação da informação é mais eficiente, quem mente melhor. Nenhuma versão do cyberpopulismo alimenta a democracia constitucional. Todos os líderes que escolhem esse caminho têm o seu próprio conceito de democracia e têm o seu próprio conceito de liberdade. Bolsonaro. Investe contra a, 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 as medidas de promoção dos direitos é, é, sociais falando em liberdade. Né? Ele investe contra a, 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 as escolas, contra a liberdade de cátedra, falando em outra liberdade. Ele investe contra as medidas de contenção da, 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 do, dos efeitos da pandemia, falando em liberdade. E esses conceitos de democracia e liberdade deles não incluem o outro, não incluem a divergência, não incluem a oposição. Precisamos fazer um balanço sobre os nossos valores, o, o nosso patrimônio conceitual, né? Como democratas, nós não podemos abrir mão das nossas ideias de emancipação, de liberdade, de igualdade, de pluralismo nesse desafio. Nós precisamos pensar como combater o mal com as armas da democracia. Precisamos reconhecer que as mudanças que aconteceram, são maiores do que nós até agora conseguimos ver, conseguimos entender. O próprio Giuliano da Empoli, ele cita uma, uma fala de Keynes que se dirigia a jovens liberais que estavam fazendo a, a escola de verão na universidade, é, é, logo depois da Primeira Guerra Mundial e da, da Revolução Russa, e Keynes dizia, quase toda a sabedoria dos nossos homens de Estado foi erigida sobre pressupostos que eram verdadeiros numa época, ou parcialmente verdadeiros, e que o são a cada dia menos. Nós devemos inventar uma nova sabedoria para uma nova época. E, ao mesmo tempo, se queremos reconstruir algo de bom, vamos precisar parecer heréticos, inoportunos e desobedientes aos olhos de todos aqueles que nos precederam. E o Da Empoli é, é, comenta essa passagem dizendo, é desse espírito, ao mesmo tempo criador e subversivo, que os democratas deverão se apropriar para reinventar formas e conteúdos da política nos próximos anos, se quiserem ser capazes de defender os valores e as ideias nessa era da política quântica. Nesse livro, há uma, uma frase na epígrafe, uma frase de Woody Allen, que Woody Allen diz assim, os maus, sem dúvida, entenderam alguma coisa que os bons ignoram. Fugindo um pouco aí do maniqueísmo do bem contra o mal, mas também sem ir muito longe disso, porque a gente está falando aqui da contraposição entre democracia e autoritarismo, para finalizar, eu quero dizer, é, é, usando a frase de Woody Allen, que os autoritários, sem dúvida, entenderam alguma coisa que os democratas ainda ignoram. E para é, é, é fazer um link com a linda música que abriu. A nossa, a nossa mesa. Vamos pegar o tambor e o ganzá e vamos para a rua cantar a palavra democracia. Obrigado, pessoal. Muito obrigada, professor Gustavo, pela, pelo chamamento a todos nós aqui a lutar por essa verdadeira democracia, para combater essa cyberdemocracia que tantos efeitos. Negativos têm proporcionado em algumas democracias mundo afora, em particular na nossa, no Brasil, em particular também neste período complexo dessa pandemia que nos assola. Então, muito obrigada pelas suas considerações. E relembro a todos os que participam aqui conosco que perguntas podem ser dirigidas por escrito no chat, que mais adiante teremos uma, a oportunidade de fazer uh, um debate aqui vou convidar agora a professora Lisneider Nestrosa Cuesta, que é da Universidade Tecnológica de Chocó, na Colômbia, que integra a rede de mulheres constitucionalistas da América Latina, para fazer suas considerações também desta manhã. Professora Lisneider, muito agradecida pela sua presença, fique à vontade. Buenos días, muy agradecida estoy yo por la invitación a este espacio tan cercano, con ideas eh, muy cercanas a mí, a los profesores, a las profesoras que también nos acompañan y, por supuesto, a los estudiantes que están, que hacen parte de ese espíritu de libertad que subsiste en la democracia. Yo hoy voy a compartir con ustedes a propósito de lo que planteaba el profesor hace un rato sobre la crisis de la democracia en muchos países y en América Latina muchísimo más. Quiero iniciar contando un poco de dónde vengo yo, porque eh, a propósito de la crisis en la democracia, quiero hablar del contexto. Yo eh, soy una mujer, acabamos ayer de conmemorar el Día Internacional eh, de la No Violencia contra la Mujer. Y en Colombia, más de 3.000 mujeres entre 2015 y 2019 que se autorreconocen como afrodescendientes han sido víctimas de violencia sexual. Yo vengo eh, del noreste de Colombia, de este departamento que aparece allí, del departamento del Chocó, único eh, departamento de Colombia que tiene mares, costas, en los dos océanos, Atlántico y Pacífico, rico en su envio, en biodiversidad, y en donde está uno de los ríos que hoy en día se convirtió en el caso de Colombia y para América Latina a nivel constitucional, en una irrupción en el ordenamiento jurídico, el río Atrato, categorizado eh, desde la jurisprudencia constitucional. Donde los jueces, desde esa democracia constitucional, donde el rol del juez juega un papel importante, categorizado como sujeto de derechos, acogiendo mucha de la cosmovisión del Ubuntu de las comunidades afrodescendientes en Colombia y también del buen vivir de las comunidades indígenas, donde más que sujetos, para no igualarlos con personas, son seres. Ríos, los ríos son seres. Y desde ese lugar de donde vengo yo, hay un, es un espacio de muchos contextos, riqueza en diversidad biológica. Estoy en uno de los lugares con la más alta pluviosidad del planeta, pero con un contraste de necesidades básicas insatisfechas increíble, entre ellos el acceso al agua potable con situaciones eh, de violencia en un contexto de marginalidad y de exclusión que persiste y permanece para muchos afrodescendientes en América Latina y el Caribe. A propósito de que la mayoría de los países de nuestros países se asumen como democracia constitucional, quise compartir hoy con ustedes estos argumentos bajo el título Asimetrías invisibles y persistentes en una democracia constitucional. El malabarismo por el reconocimiento y garantía de los derechos del pueblo afrocolombiano, palenquero, raizal y negro. ¿Y por qué hablamos de asimetrías? Esa desproporción y ese desequilibrio que persiste y subsiste en democracias constitucionales como la colombiana. Y como algunos grupos, algunos grupos que yo prefiero no llamar minorías, algunos grupos subsisten y han llegado a irrumpir en este modelo constitucional a partir de diferentes malabares. Y esos malabares van desde actos de resistencia hasta actos institucionales para poder lograr el reconocimiento como eh, un sujeto de derecho, como un pueblo étnico. Quiero referirme a cinco puntos en particular, la, pro, la promesa de pluriennicidad y multiculturalidad que se ha ido gestando en América Latina desde la década del 80, por ejemplo, en Brasil, en Colombia, especialmente en la década del 90 con la constitución, se convirtió en una, en una oportunidad para ese reconocimiento de un nuevo sujeto de derechos, quiero mostrarles un poco cómo se dio esa inserción, Quiero hablar del contexto, porque en Latinoamérica pienso que el contexto para el ejercicio de los derechos es determinante, porque ese contexto direcciona no solo el reconocimiento normativo, sino el actuar de las instituciones. Quiero también referirme al gran salto, esas dimensiones de la democracia que nos llevan a cuestionarnos realmente qué es lo que ha hecho que Latinoamérica se presente como una democracia constitucional y en especial Colombia, ¿qué ha pasado en ese tránsito de esa democracia formal normativa a esa democracia que algunos como solo llaman yus naturalista? ¿Qué, ¿Qué está sucediendo en nuestro país y qué puede ser, eh, amplificarse hacia la región? ¿Qué camino seguimos y qué pasos andamos dentro de ese espíritu libertario y propositivo del que hablaba el profesor Gustavo Santos, que está presente en, en la academia, que está en la, presente en la formación? ¿A dónde vamos? ¿Qué hacemos? Ese espíritu libertario y revolucionario nos lleva no solo a presentar, a no quedarnos solo en... en en contradecir a los negacionistas sino qué aportamos qué miramos y unas pequeñas conclusiones y si solicitan compartir la presentación van a tener las referencias para consultar la estructura del racismo y la discriminación y no lo digo no lo dice la profe Liz Neider, lo dice lo está diciendo la CEPAL lo está diciendo el Fondo de Poblaciones lo está diciendo nuestra vicepresidenta de Costa Rica la estructura de la discriminación y el racismo estructural acá en Latinoamérica y en particular en Colombia, considerado como uno de los países con mayores niveles de desigualdad en América Latina. Esa cultura del privilegio no se puede escoger. No habrá una democracia efectiva, plena, lo ha, ha sido reconocido por estas grandiosas mujeres. Cuando continuemos con esas, esos abismos, que hay, esas asimetrías que hay, que siguen presentándose en la región. Nosotros en Colombia estamos eh, cumpliendo este año 30 años de expedición de la Constitución de 1991, que abrió las puertas y cambió esos imaginarios constitucionales en nuestro país y nos, nos lleva a la orilla de esta democracia constitucional. Esa promesa de pluriennicidad que tiene nuestra Constitución, en este contexto de Latinoamérica es importante eh, considerarlo. 134 millones de personas afrodescendientes en la región. Brasil, la mitad o más de la mitad de su población es afrodescendiente. ¿Y cómo se ve reflejado eso en las políticas institucionales? Las constituciones políticas de solo 13 países condenan la discriminación racial. Estamos en la región más desigual del mundo. Cinco constituciones hacen referencia específica a las personas afrodescendientes y tres las reconocen como pueblos. Esto lo dice el Fondo de Poblaciones de la ONU y la CEPAL. En el caso de Colombia, yo quiero que analicemos cómo esa promesa de la, de la pluriennicidad desde la constitución del 91 no llegó para todos igual y no sigue llegando para todos de la misma manera. Nosotros hicimos un tránsito, algo que Gargarella ha llamado una primera época del constitucionalismo en Latinoamérica, donde, eh, digamos, ese pasado colonial está, estuvo muy presente. Eso sucedió en nuestro país, en 1886, la constitución anterior a la del 91. Esse para todos, mas a professora Liz Neider parece que bloqueou aqui a tela. Não sei se houve alguma interrupção da transmissão nesse momento. Vamos esperar um pouquinho para ver se há algum destravamento e conseguimos seguir ou se precisaremos passar a palavra para outro dos panelistas da manhã. Esperamos alguns minutos, talvez, Lilian, alguns momentos. É possível que se reconecte? Sim, sí, sim, sí, mais um minuto. Eu creio que a professora realmente teve a sua atividade de internet interrompida. Eh, Lesneider, nosotros no estamos discutando, no sé, hubo una interrupción de la transmisión. Se, se había una interrupción en in, in, in este momento de la conectividad a Internet. Estoy en una de las regiones de Colombia con mayores problemas de interconexión. Entonces, por eso la pausa en este momento. ¿Me confirman si pueden compartir, pueden ver la pantalla? Bueno. Ainda no. Bueno, listo. Entonces... Les estaba compartiendo esa irrupción de cómo llegado, llegó el pueblo negro afrocolombiano a la Constitución. No fue un acto genuino de reconocimiento de la sociedad y de la institucionalidad colombiana. Fue fruto de luchas de autonomía, automanumisión de la misma comunidad, de cimarronaje, de presión a la Asamblea Nacional Constituyente del momento para llegar allá expresiones como esta y pensamiento en los constituyentes como los negros no han puesto suficientes muertos para hacer perecer un tratamiento especial. Una constitución que se supone que reconoce la diferencia, pero hay una inclusión ambigua de estas comunidades, el texto constitucional de nuestra carta, si ustedes lo leen, a pesar de haberse reconocido como un país pluralista, una nación pluralista, en ninguno de sus articulados, con excepción de un artículo transitorio aprobado a la carrera, hace mención a ese reconocimiento explícito de la población negra afrocolombiana eh, en el país. Entonces, una constitución que reconoce esa diferencia, ¿cómo la reconoce? Los afrodescendientes, ¿qué han hecho en este país? aprovechar esos pequeños espacios que ha abierto la constitución del 91, ante un pueblo que no existía. Hubo necesidad de esos actos libertarios de resistencia, cartas a los constituyentes, telegramas, toma de embajadas, como la embajada de Haití, como un mecanismo de presión, porque no estuvieron, no tuvieron una participación directa en la construcción del cimiento de la democracia constitucional de Colombia. La constitución de 1991 reconoce ese pluralismo fundante de las democracias constitucionales que opera en América Latina, reconoce la diversidad étnica y cultural y reconoce que el Estado debe procurar eh, la garantía de los derechos de las diferentes culturas. Sin duda ese pluralismo sí ha supuesto para América Latina y en especial para Colombia una transformación, como lo ha dicho el profesor criado de Diego desde 2011. Ha producido una transformación en el mundo y en el reconocimiento de esos derechos y de las instituciones y en el ejercicio. Y de, de esa punta, de ese, de ese enlace se han, eh, digamos, eh, el pueblo negro ha asumido esa diversidad étnica como su punto de partida para iniciar a ser reconocido como un sujeto de derechos. Entonces, la constitución sí representó, y no lo podemos negar, un avance jurídico en eso, por el reconocimiento del pluralismo. Pero ¿cómo se inserta el pluralismo? ¿Cómo se inserta? ¿Cómo se hace realidad esa diversidad étnica y cultural? Cuando desde la misma carta vamos a encontrar unas asimetrías en el reconocimiento de los derechos. Entonces, hay una inclusión ambigua, dice un profesor acá en Colombia, Agudelo, y lo ha dicho también Arocha y Friedman. Un país que se presenta a partir del 91, ya no como monocultural, pero sigue siendo un país centralizado desde la misma carta del 1991. Entonces, la carta sí ha permitido y ha visibilizado eh, ese, esos derechos, pero también sigue esa inclusión ambigua que demuestra esas asimetrías y desproporciones en el reconocimiento de derechos a diferentes sujetos. Pueblos étnicos, por ejemplo, que pueden tener una total autonomía como los pueblos indígenas, pero en el caso de comunidades negras afrocolombianas organizadas en algo parecido. A las quilombolas acá en, Colo en, en Brasil, su derecho a la autonomía se ve limitado porque no tienen vocación constitucional de convertirse en entidades territoriales autónomas, mientras que comunidades indígenas sí. Respetando sí, esa, di esa diversidad étnica y reconociendo el paralelismo histórico que hay entre lo que ha sucedido con los pueblos indígenas y con los pueblos negros, yo presento esta asimetría para ver cómo se ha institucionalizado la identidad en América Latina. ¿Ha sido de la misma manera para todos los pueblos étnicos o no ha sido de la misma manera? Un pueblo que reclama, que lucha por su reconocimiento y por su supervivencia a partir de actos de resistencia que no están en el pasado histórico, sino que permanecen. La constitución de 1991 fue un gran salto para las comunidades. Un gran salto porque de esas constituciones de nuestro país desde 1821 hasta 1886, pues no había un reconocimiento expreso. Hay un avance en el reconocimiento de los derechos, pero ese avance de reconocimiento de los derechos no es suficiente en las democracias constitucionales. En las democracias constitucionales es necesario avanzar a esa, hacia esa garantía de los derechos. Entonces, la constitución... No ha, no ha permitido romper esos siglos de silencio sobre lo, la presencia de los negros en la nación colombiana. La constitución se convirtió en el punto de partida por la introducción de este artículo, un artículo aprobado a las carreras a último momento, el artículo 55 transitorio. Aparece al final de nuestro texto y nuestra carta constitucional, donde por primera vez se dice que en Colombia habrá comunidades. Hay comunidades negras que tienen derecho a que se les reconozca derechos, entre ellos a la propiedad colectiva. Este marco que quiero mostrarles de nuestra carta, no con el ánimo de mostrar que esté en contra de la carta del 91, pienso que ha sido un gran paso para Colombia, pero también hay que mostrar la realidad que el texto constitucional no, abri no abrigó a esa... Diversidad étnica que surgió a partir del pluralismo. ¿Importa el contexto para el reconocimiento y garantía de los derechos? Yo pienso que sí. Y en el caso específico de Colombia, ese contexto para que pueda imperar el constitucionalismo de la diferencia, que pienso que eh, es esencial en América Latina, en estas epistemologías del sur, como dice nuestro querido Boaventura, el contexto se sí importa las realidades eh, en aprovechamiento de recursos naturales, de exclusión, de marginación, de racismo, de pobreza, de desplazamiento. En el caso de Colombia, la presencia y la supervivencia del conflicto armado, porque la paz todavía, y estamos cumpliendo cinco años de la firma de los acuerdos de paz, no ha llegado a los territorios. Ese contexto histórico normativo importa, porque... In, tiene trascendencia en, en, en esa democracia y es naturalista. Colombia, solo miren, en, el 90, en 1991, eh, hace casi solo 30 años, reconoció que había una, un pueblo étnico diferente a los indígenas. De los censos que se han hecho en nuestro país, miren, solo en cuatro realmente se... se preguntó por la población negra. Y ese derecho a la información a propósito de este mundo también con el, en la conectividad importa. Un país en el que eh, en el último censo parece que la población negra en vez de aumentar disminuyó enormemente. Un país en el que se ha reconocido el derecho a la propiedad colectiva, en donde estas comunidades ubicadas principalmente en la región pacífica tienen 6 millones de hectáreas aproximadamente de propiedad colectiva, pero en donde el 41% de la población vive en pobreza extrema, en donde todavía hay pendientes muchas situaciones. Aquí les muestro solo algunas cifras de lo que está sucediendo en, el, en los espacios territoriales de estas comunidades. Los índices de violencia han aumentado la Comisión de la Verdad en Colombia a propósito de la paz. Se ha intensificado el conflicto y sus efectos principalmente son en la población afrodescendiente. Desplazamiento, asesinato de sus líderes. Entonces, ¿cómo se da ese gran salto? Se da ese gran salto de una democracia, eh, de un país totalmente centralizado, realmente se dio con la constitución al reconocer el pluralismo, normativamente sí se ha dado. ¿Cómo dar ese gran salto en, en las diferentes dimensiones de la democracia? Pasamos de este reconocimiento en un artículo del texto constitucional a expedición básicamente de dos normas. Aquí legislación especial y quiero destacar que entre 1991 y 2021 prácticamente el país el, el, la institucionalidad normativa de, este, de, de Colombia ha expedido básicamente dos normas que quieren dar vida a ese artículo constitucional transitorio. La ley 70 y el decreto 1745-95. Esa ley 70 se ha convertido... En esa muestra de esa democracia normativa es el punto de partida, se inició el reconocimiento formal de derechos, se inició esa reivindicación de derechos como el gobierno propio, la educación, derechos y deberes ambientales, reconoció la circunscripción especial electoral. Pero allá donde se, se materializa el ideal de la democracia representativa, solo hay dos representantes de pueblos negros afrocolombianos. Hay otros espacios reducidos de participación. Entonces, ¿cómo hacer ese tránsito, esa, ese, ese salto de esa democracia normativa a esa democracia irrealista, a una democracia social, dice Ferrayoli en algunos casos? ¿Cómo hacer que los derechos no se queden solo en ese reconocimiento formal que hemos visto que es limitado para que realmente se convierta en garantía. Entonces, decía un, un profesor acá en Colombia, Luis Villar Borda, que la abundancia de normas protectoras no significa que en realidad haya cambiado fundamentalmente la situación de esas comunidades. Pero aquí no hay una abundancia de normas protectoras. Hay un, hay un reconocimiento formal limitado. Y hay una, 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 un espacio que ha permitido amplificar esos reconocimientos y especialmente ha sido el papel de los jueces y el del juez constitucional en Colombia. Entonces, en las democracias constitucionales, ¿qué rol están asumiendo los jueces en América Latina? En el caso de Colombia, el juez constitucional sí se ha convertido, y debo decirlo, en un escudo protector de los derechos y del ejercicio de garantías de las comunidades étnicas. Sin embargo... Aún subsisten incluso en las mismas decisiones de la Corte Constitucional esa asimetría, esa asimetría entre los pasos, entre las decisiones que son sometidas o los fallos que llegan a producirse en relación con comunidades negras. Entonces, ¿qué camino seguimos y qué pasos andamos? ¿Para dónde vamos? Muchas cosas por hacer. Y aquí yo traigo la importancia, por ejemplo, de construir caminos. Y lo hago con esta imagen de los, de, de los peinados eh, y el valor que tienen en la cultura afrodescendiente. Diferentes caminos que se entrecruzan y que deben llevarnos a construir esa nación, esa aspiración eh, de los estados democráticos, donde no nos dé miedo hablar del constitucionalismo de la diferencia, porque la diferencia es necesario reconocerla. En, en, en América Latina para poder tener en cuenta esos contextos y las necesidades peculiares de cada, de cada población. Para que se puedan llevar a cabo los principios constitucionales esenciales de la diversidad, los principios constitucionales esenciales de la interculturalidad y para que podamos avanzar en un enfoque interseccional y sobre todo en un enfoque antirracista. Es urgente en América Latina. Reconocer esa simetría institucional y social es necesario, es urgente. Reconocer e incorporar una verdadera pluriennicidad es necesario, pero aquí hay unos procesos de construcción internos que deben darse. Redireccionar y resignificar la participación como eje fundante de, 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 de las democracias y de las mayorías. Cambios constitucionales, y cuando yo menciono esto, entonces nos asustamos, pero tenemos una constitución muy joven, de hace 30 años. Pues Colombia, en este momento, por la polarización en la que está, en este preciso momento, cambios constitucionales no conducirían al a, a desarrollo de esos principios que queremos de diversidad étnica. Pero en algún momento tienen que darse las reglamentaciones pendientes que hay para el pueblo negro. Hay. hay con más de 27 años, y ya voy finalizando, de vigencia de la carta y de la expedición de la principal ley para este pueblo, que es la ley 70 del 93, van más de 20 años y todavía siguen sin reclamar muchos derechos que han sido reconocidos. Materializar esos derechos y cumplir esos deberes es una tarea pendiente, la autodeterminación, la autonomía sigue siendo una tarea pendiente porque el estado colombiano no ha sabido dónde encuadrar el, el gobierno propio de las comunidades negras. el tema de la no educación necesitamos seres humanos que seamos más que conozcamos esta realidad, que conozcamos este contexto, pero que estemos dispuestos con ese espíritu libertario también a asumirlo y e instituciones también. indudablemente, la paz. Es una tarea urgente para, para Colombia. Es una tarea urgente y hacia allá, hacia ese camino, tenemos que seguir trabajando, porque la crisis humanitaria que hay en los territorios donde están estas comunidades subsiste y mucha tiene que ver y está ligada con el conflicto que aún persiste. Y así como estas palmeras que están aquí en uno de los territorios del, de, del departamento donde soy, y uno de estos frutos. Que están sembrados en alguna huerta casera de alguna comunidad, con esa diversidad y, esa, y esas diferencias, pero que permanecen y pueden convivir, que se arraigan a su territorio, así aspiran a estar las comunidades. Así aspiran las comunidades dentro de este marco de la democracia constitucional a que sus derechos sean reconocidos, pero que esa diversidad, esas diferencias no se vean como una amenaza de la institucionalidad democrática, sino que considero que ese constitucionalismo de la diferencia y lenguaje de los derechos debe permanecer. Ha dicho la CEPAL y el Fondo de Poblaciones que garantizar y profundizar en la democracia conlleva la necesidad de desmantelar esa cultura del privilegio, así como construir y consolidar sistemas universales de educación. La educación tiene un papel fundamental. Yo quiero finalizar dándole las gracias por permitirme estar aquí. Y quiero también finalizar en un minuto que si me conceden, por favor. Quiero finalizar. Quiero finalizar con un poquitico de esta canción construida y presentada en el año de la pandemia. Solo voy a poner... Una parte se llama la canción del pueblo Nuevo. Quiero ser CEO de mi tiempo. démen un segundito. Aquí mi internet es, es muy lento. De mi tiempo. Si quieres... Ser. yeah Porque la dignidad, pienso que debe ser un eje central en las democracias constitucionales. Un pueblo que, de Latinoamérica que ha sido valiente, que lucha y que busca la libertad. Un ideario fundante de la democracia constitucional. Muchísimas gracias a mi compañera Lilian por la invitación y a los otros compañeros también por permitirme compartir con ustedes en este espacio. Y a los estudiantes que están allá para que conozcan otra parte de la realidad también de Latinoamérica. Muchas gracias. Que linda fala, Lisneider, potente, eh, nos chamando a uma plurietnicidade, que viva Obá, que viva Iansã, né, que viva essa plurietnicidade de nossa América Latina, a nossa eh, alegria de poder ouvi-la, ao mesmo tempo a nossa eh, solidariedade, porque a luta tem muita semelhança com a que nós temos aqui do nosso povo preto, né, e as... Nossas necessidades em comum. Então, é, a gente vê mais traços de proximidade do que de distanciamento. Né? Há muito o que fazer em comum. Então, muito obrigada pela sua fala. E a partir da fala de Liz Neider, chamou outra mulher, que é a Leida Hernandes Cervantes, professora investigadora de tempo completo do Centro de Investigações Interdisciplinares em ciência e humanidades e professora da divisão de estudos de pós-graduações da faculdade de direito da Universidade Nacional do México, e integra a rede de mulheres constitucionalistas da América Latina. Leida, por favor, fique à vontade. Muito graças. Muy buenas tardes, allá. Muy buenos días, acá deste de lado de México, do norte de México, onde me encontro. Um gosto estar nesta mesa. Muito graças à professora Lilian Balmán, por la invitación, por generar este espacio, a los profesores Gustavo Santos, a la profesora Liz Neider y, Nestroza, y al profesor Rubén Martínez Dalmau por compartir esta mesa que que en, en realidad, a mí eh, estos diálogos siempre me, me generan muchas reflexiones. Me quedo pensando en todo lo que cada uno de ustedes comenta, tomo notas y compartir con otros colegas y, otro, y los estudiantes, pues eso es un enriquecimiento de saberes. En ese sentido, eh, agradezco mucho este espacio. Eh, yo. Pensaba, ¿qué, ¿qué podemos hablar o qué podemos compartir de lo que hemos eh, venido trabajando en los últimos años en torno al tema específico de democracia, constituciones e instituciones? Y, y en realidad yo decía, bueno, no voy a hablar en, específicamente de procesos de democracia o de constitucionalismo en particular. El, el, eh, en específico. Sin embargo, yo dije, voy a relacionar lo que he estado trabajando de la producción jurídica transnacional y de las implicaciones que tienen los poderes económicos transnacionales en la elaboración de las constituciones y en la elaboración o en... Eh, los efectos que tienen esos procesos de globalización neoliberal en la producción normativa y en la implicación que eso también tiene finalmente en la democracia y en la creación de nuevas instituciones que operan eh, para la desnacionalización o que operan para los poderes económicos. Entonces, desde ahí es de donde yo voy a hablar de democracia, constitución e instituciones en ese sentido eh, me voy a concentrar en, en ir eh, comentando sobre los procesos de globalización neoliberal eh, la nueva forma de producción jurídica transnacional de la que he estado eh, elaborando trabajando eh, junto con otros autores y autoras y Conceptos que tienen que ver con estructuras jurídicas del despojo por el, por el momento actual en el que nos encontramos de procesos de desposesión eh, en función de, de varios autores que han estado eh, planteando y que tienen que ver con eh, reformas estructurales que hemos estado viviendo en muchos países, en América Latina fundamentalmente, pero que se han ido extendiendo a otros países. ¿no? Desde ahí planteo el tema. La intensidad entonces y la extensión de los procesos de globalización económica han visibilizado una serie de cambios profundos en los sistemas jurídicos nacionales y la concepción que existe a su alrededor. Son tantos que aún no alcanzamos a dar cuenta de ello plenamente. Por un lado, la perspectiva tradicional del derecho se debate en el análisis de la pérdida de soberanía del Estado las necesidades de adecuar las legislaciones nacionales a las exigencias de las políticas económicas globales, así como los conflictos normativos que se generan entre el considerado orden jurídico nacional y el orden jurídico internacional. Desde otras comprensiones críticas, se logra, sí, explicar profundamente el contexto de los cambios la globalización neoliberal como fase actual del capitalismo, las transformaciones cualitativas del Estado-nación y muchas de sus implicaciones. Sin embargo, ninguna de las, de las perspectivas, me parece, logra aún sistematizar minuciosamente los cambios internos de los sistemas jurídicos nacionales en este contexto. Empezando por la reformulación de la, de la concepción jurídica positivista y pasando por un pluralismo jurídico que tendría que incorporar sistemáticamente el derecho producido, no solo en sedes subnacionales, sino transnacionales. Sostengo por ello que cada vez avanza más una forma de producción jurídica transnacional debido a los intensos y críticos procesos de globalización neoliberal, a un grado en el que se empieza a sustituir la forma hegemónica de producción jurídica anterior. La de sede exclusivamente nacional. Pero cualquier configuración social y jurídica con visos de novedad se gesta en el seno de un complejo entramado de procesos anteriores y no surge, por supuesto, espontáneamente o se establece a partir de una fecha determinada. Esta prevención nos sirve para explicar que el derecho que procede del Estado, de aquí en adelante derecho estatal, aunque pretendió ser de manufactura exclusivamente nacional, muchas veces tuvo que considerar suministros y opresiones de poder extra supraestatales, pero siempre en el marco del principio de excepcionalidad o con el objetivo de armonizarse con la tendencia evolutiva de los sistemas jurídicos nacionales. Esto expresa que la forma de producción jurídica transnacional que actualmente prevalece, y de la cual hemos pretendido dar cuenta sobre su carácter y operación en varios trabajos, tuvo su génesis en la propia configuración jurídica anterior. Pero es la consolidación de expresiones jurídicas primigenias en características constitutivas la que nos permite afirmar que ya estamos en presencia de una nueva configuración jurídica. A cada orden geopolítico siempre ha correspondido un orden geojurídico. En ese sentido, el orden geopolítico centrado en la configuración de los estados-nación y sus relaciones interestatales, con la presencia de organismos internacionales integrados por la representación de esos estados, ha sido conocido como orden westfaliano, por la alusión a los tratados de paz de Westfalia de 1648 en el que por primera vez se hace explícito el principio de soberanía política y, ter y territorial de los estados-nación y el compromiso de respeto recíproco. Este orden estatal vespaliano hegemónico tuvo su correlato geojurídico, un derecho fundamentalmente producido por el estado en sede nacional y que por su carácter hegemónico se adjudicaba el reconocimiento o no de otros sistemas jurídicos, como los de los pueblos indígenas o el del orden jurídico internacional. Ese orden político y jurídico westfaliano está en crisis debido a la conformación de un nuevo orden global neoliberal que integra la presencia e influencia de relevantes organismos financieros, económicos, comerciales, junto a los Estados-nación siempre y esto se, hay que decirlo en todo momento, siempre con participaciones asimétricas según su poder político, militar y económico. No es lo mismo el Estado nación alemana, alemán, que el Estado nación mexicano. Eh, hay asimetrías allí en la participación de ese orden global neoliberal. Sumando también a este orden están las empresas transnacionales y las asociaciones privadas mundiales. Esa nueva configuración global, Saskia Sassen, socióloga, la inscribe en la formación de un nuevo orden privado institucional vinculado con la economía global, cuyas características consisten, y este, este es un elemento que me parece relevante, consisten en su capacidad para privatizar lo que antes era público y desnacionalizar lo que antes fueron instituciones, políticas y programas de interés público. Se trata, nos dice la autora, de un campo de poder amplio que rebasa al Estado-nación, pero que lo reubica como un sujeto estratégico que materializa las dinámicas del capital global y los mercados de capitales. El Estado ha tenido una participación ininterrumpida, ya sea voluntaria o forzada en los procesos de globalización, y ha participado de adaptar la sede nacional. Y esto es importante porque cada... Cada Estado ha tenido que eh, hacer reelaboraciones de lo normativo en función del poder económico y, y eh, político que, tiene, eh, que, que recibe presiones al respecto. Lo que sí fue cierto es que, aunque el Estado nunca fue el único que producía derecho, su propia organicidad formal se, se sustentó en gran medida en el corpus jurídico conformado por la legislación que producía. Se trataba de un derecho generado fundamentalmente en sede nacional y por los actores nacionales. El derecho producido más allá de las fronteras del Estado era concebido como parte integrante del derecho internacional y emanaba del derecho interestatal, del orden interestatal de posguerra. No obstante, era producido en el marco de esas organizaciones internacionales integradas por la representación formal de cada Estado parte y pasaba por una serie de procedimientos formales de reconocimiento al interior del Estado para considerarse derecho válido. Pero incluso su fuerza vinculante le vendría dada de su completa incorporación a la legislación nacional. De otra manera, solo sería derecho validado por el Estado, pero sin efectividad es decir, sin un cumplimiento totalmente efectivo. Ante esto, mencionábamos que a cada etapa histórica de la configuración política del Estado ha correspondido un tipo de derecho. A cada orden geopolítico, volvemos a mencionar, corresponde un orden geojurídico. El Estado liberal produjo de manera considerable la parte medular de los derechos humanos en su primaria acepción individualista. Por su parte, el Estado del bienestar o social, según fuera el contexto nacional, generó el contenido de los derechos sociales y de ahí que considere que estamos en este momento en presencia de un Estado neoliberal en muchos países. Eh, hay reconfiguraciones, por ejemplo, en México hay toda una discusión al respecto de si ya estamos dejando atrás las políticas neoliberales, están en, en, en re... Rediscusión y están puestas a, a debate público, y desde, el, y desde el propio gobierno se están impulsando una uh, reelaboración de las políticas con un sentido más social. Pero en, en muchos países eh, eh, sigue instalado el Estado neoliberal, y en México va a tardar mucho tiempo, va a tardar todo un proceso largo en desinstalarse las políticas neoliberales. ¿no? Entonces, de, retomando, eh, consideramos que hay presencia de un Estado neoliberal que, que contribuye a producir y concretar, y esto es algo que he estado elaborando hace un tiempo, el corpus jurídico del despojo. Esto se corresponde con la explicación que David Harvey desarrolla en torno a que la etapa del capitalismo en la que nos encontramos obedece a una acumulación por desposesión. Esto significa que la producción de excedentes puja sobre las fronteras internas y externas del sistema para la incorporación permanente de nuevos territorios, ámbitos, relaciones sociales y o mercados futuros que permitan su realización rentable. En este sentido, ambas lógicas se encuentran orgánicamente entrelazadas. Esto es, se retroalimentan mutuamente como parte de un proceso dual y cíclico que es indisoluble. En esa lógica, el corpus jurídico del despojo o estructuras jurídicas del despojo sería aquel que producido las más de las veces en sedes transnacionales de poder económico global y recepcionado sin cuestionamiento por el Estado o contenciones, tiene como fin volver todo disponible al mercado. Convierte todo en objeto de transacción mercantil. Vuelve disponible al mercado todo lo valioso de la vida, al contrario de los bienes indisponibles para el mercado de los que nos hablara Polanyi o en otra formulación teórica Luigi Ferrayol. Su principio es el principio del mercado, ese que desplaza al principio del interés público, ese que desplaza al principio eh, que tiene que ver con la defensa de lo público. Partimos entonces de considerar que las formas jurídicas de concreción del despojo han sido claves en todo este proceso de desposesión. O sea, el derecho ha jugado un papel importante en estos procesos de desposesión al ir elaborando categorías jurídicas para concretar. Estas han ayudado a encubrir su ilegitimidad. Han convertido lo ilegítimo en legal. Denominamos en ese sentido... Estructuras jurídicas del despojo a las normatividades que operan como mediaciones institucionales para la desposesión. Algunas de ellas son formas nuevas y sofisticadas que legalizan el despojo y se producen tanto en sedes transnacionales de poder económico global como en sedes nacionales a través de lo que llamamos forma de producción jurídica transnacional. Una Estructura jurídica del despojo, que puede estar en la Constitución, que puede estar en una legislación nacional o que puede estar en una normatividad transnacional o internacional, según sea el caso, puede presentarse esto en forma de legislación nacional, pero también como soft law procedente de organismos económicos internacionales. Ahí están las normas operativas, por ejemplo, del Banco, del Banco Mundial. Eh, ahí están también las del Fondo Monetario Internacional y otras normatividades que tienen lógicas que van planteando el camino para la desposesión en formalidad, ¿no? Y tienen estas normatividades la fuerza política y económica para hacer prevalecer intereses exclusivamente económicos por encima de los derechos fundamentales. Y aquí es donde siempre se da una, una tensión, una tensión entre... Toda la normatividad que, que procede o que tiene como fin eh, concretar procesos de globalización económica neoliberal y, y darles certidumbre a esos procesos y a esos objetivos a través de la, de la normatividad, a través de las legislaciones, de la constitución, entre otros, y por el otro lado, los derechos fundamentales. Esa tensión eh, po podemos encontrarla todo el tiempo en muchas de nuestras constituciones. En un momento les podré comentar lo que ha sucedido en la constitución de nuestro país, en México, que, todo, que ha, ha sufrido re, eh, reformas importantísimas, estructurales en términos económicos, como la reforma energética de 2013, pero por el otro lado también una reforma eh, importantísima de derechos humanos que considera a los tratados, a las convenciones de derechos humanos como derecho pleno en el país, como no, no que tenga que pasar por otros procedimientos, sino que está reconocido mientras México haya ratificado esos esos convenios, no ya no tienen que irse eh, eh, a invocarlas de eh, fuera del ordenamiento, sino eh, forman parte del ordenamiento nacional. Pero esas tensiones siempre están ahí eh, porque estamos viendo este tipo de procesos que se dan en donde, por un lado, una constitución puede tener reformas estructurales. Que, que, que tienen como fin legalizar el despojo, que tienen como fin se, eh, dar certidumbre a procesos neoliber económicos neoliberales, pero por el otro lado tenemos una especie de, a veces de fortalecimiento de derechos fundamentales, en donde hay también eh, fortalecimiento a derechos, eh, eh, de las de, derechos de las mujeres o derechos de las diversidades, eh, incorporación también de los derechos de los pueblos indígenas, entre otros, pero... Finalmente, hay luego en la aplicación unas otras asimetrías que se van incorporando allí en las interpretaciones, en las decisiones en sede jurisdiccional. Continuando. En ese sentido, consideramos que en el campo del derecho aún no han sido estudiadas sistemáticamente las estructuras jurídicas del despojo. Más bien el análisis jurídico se ha concentrado en la parte específica de cada una de las legislaciones modificadas que afectan los derechos, sin que contemos aún con un estudio que logre un análisis de conjunto que integre y sistematice los elementos de la tendencia jurídica del despojo, tanto producidas en centros nacionales de poder económico como los estados nacionales, e incluso las que están articuladas entre sí. A, esta, a estas estructuras jurídicas del despojo, podemos encontrarlas tanto en el nuevo orden jurídico feudal, como lo llamaría Hernández Suizarreta, constituido por tratados y acuerdos de comercio e inversiones, así como en una reforma constitucional o legal, como les comentaba, la reforma energética mexicana de 2013, que eh, una parte de ella se está tratando en México de revertir, eh, darle otro, darle un giro de 360 grados, porque fue una reforma sumamente privatizadora. Esta configuración que han vivido muchos sistemas jurídicos nacionales, incluyendo, eh, por supuesto, como les comentaba, las constituciones, hay algunas reformas estructurales que no han pasado por la constitución, pero que tienen todo un entramado jurídico con esta lógica. ¿no? Hemos nosotras eh, podido observar que se han concretado a través de distintas estrategias o técnicas jurídicas. Esto también me parece que es relevante enunciarlo porque es cómo se ha llevado a cabo técnica técnicamente en las puede ser en las constituciones, puede ser en las normatividades diversas eh, incluso de, de normas operativas hasta eh, legislaciones estatales, es decir, estaduales o de, de entidades operativas, como legislaciones generales. Pero muchas veces son también a partir de acuerdos comerciales y se, se van directo a las normatividades eh, operativas. Pero entonces, las estrategias o técnicas jurídicas que se han usado en diferentes normatividades son, al menos se identificado tres, o las he agrupado. Una de ellas es la desregulación jurídica, voy a ir comentando en qué, en qué consiste, dos, la privatización de lo público, y tres, la autorregulación. La autorregulación que tiene que ver sobre todo con los entes privados, que ahora muchas veces el Estado le ha dicho, tú regúlate porque tienes más elementos técnicos para hacerlo. Por lo que se refiere a la desregulación jurídica, esta se localiza y profundiza más en el derecho estatal. Se trata de técnicas de elaboración de los contenidos jurídicos que tienden a restarle fuerza normativa a la intervención, regulación, supervisión y sanción por parte del Estado a los particulares, es decir, a los entes privados. Es como quitarle dientes de supervisión y de regulación a los entes privados. Que, eh, por parte del Estado. Por ejemplo, en nuestro país tuvimos hace varios años, ya, ya se revirtió, porque ahora con el gobierno de López Obrador hay una tendencia, pues por supuesto, a revertir reformas y políticas que tenían un sentido neoliberal, pero hace unos años, en el 2012, se había hecho una reforma que tenía, en, en materia laboral, que tenía esta perspectiva de desregulación jurídica. Es decir el Estado se hacía hacia atrás, como podemos decir, de, intervenía para no intervenir, eh, puesto en otras palabras más, más específicas, eh, de tal manera que se, eh, se daba más cancha a, a, los, a, lo, a las empresas, a los privados, para subcontratar, por ejemplo, cuando antes el Estado estaba muy, muy encima de, los, de las empresas, de los particulares, en términos de los derechos laborales. ¿Qué hace? Da, da, genera condiciones para que haya mucho más subcontratación, para desregula en el sentido de que eh, la, los derechos como la antigüedad laboral o eh, la estabilidad en el empleo, todo eso, quedaban mucho más adelgazados y mucho más eh, eh, puestos al servicio como de los privados o del mercado. ¿no? Allá había una, una característica de... Eh, el Estado intervenir para no intervenir eh, y dejar que los privados hicieran un poco más lo que, lo que necesitaran en función de sus intereses, entre otras reformas que hubo en esa, en esa lógica. Con esta técnica de desregulación jurídica se logra hacer delgada la ley del Estado, frágil por cuanto hace a las obligaciones, restricciones, prohibiciones y sanciones a los privados eso por un lado por lo que hace a la técnica de privatización de lo público muchas veces está unida a la anterior técnica mencionada muchas reformas por ejemplo eh, son desreguladoras y también son privatizadoras pero no necesariamente en el caso eh, de la privatización de lo público se generan normas desde el estado que traslada funciones y servicios que antes le eran exclusivas esto pasó con la reforma energética en nuestro caso en 2013 esto lo concreta a través del uso y ampliación de figuras jurídicas como la concesión los contratos la subcontratación de servicios los permisos las licitaciones entre otros que empiezan a ser las categorías jurídicas más usadas cuando hay procesos de reformas privatizadoras eh, y eso es eso es lo que eh, en un momento determinado hay que ir, ir dando cuenta de ello, cómo vamos con eso, eh, ¿cuánto, han, cuánto se han disparado, cuánto han aumentado respecto de otras etapas eh, en, de la legislación y de, los, y, de, y de estos procesos. Todo esto lo planteo porque tiene fuertes implicaciones para la democracia. En tanto, el poder económico va creando instituciones al interior de los estados con perfiles de autonomía técnica, que en realidad son autonomías frente al control político público, pero que tienen relación directa con los poderes económicos, tanto nacionales como transnacionales. A los, a los que nadie eligió democráticamente. Y este es el, el punto en donde conecto eh, falta de democracia con esta fuerza política, económica y normativa que tienen estos, es este poder económico transnacional eh, ligado al nacional. ¿no? Son órganos, estos, estas instituciones que se van creando, porque también eh, eh, hemos empezado a dar cuenta de cuáles han sido las instituciones y los órganos constitucionales que se han configurado para generar y consolidar procesos de desnacionalización que socavan la democracia y lo público. En ese sentido, me gustaría decir, eh, para ir cerrando, que el constitucionalismo crítico latinoamericano debe seguir eh, insistiendo en explicar, en categorizar estos procesos y, por otro lado, también reelaborar la importancia de lo público frente a los procesos privatizadores de lo público y de lo común. Debe crear, y estamos haciendo ese esfuerzo, categorías de análisis que expliquen los procesos de desposesión en los que muchos países de nuestra reg de re región se encuentran y debe de encontrar vías para revertirlos. Desde el constitucionalismo tenemos que dar cuenta de estos procesos de manera sistematizada y, y problematizando todos estos procesos como se, han se ha venido haciendo en los últimos años y que tenemos que seguir reformulando y tratando de, de dar cuenta y reflexionando colectivamente, como bien decía la profesora Liz hace un momento, ¿no? ¿Cuáles podrían ser los caminos? ¿Qué tareas tenemos? Que son muchas, pero que estos espacios sirven precisamente para reelaborar lo que estamos pensando en colectivo. Pues muchas gracias por la atención. Obrigada, Leida, por sus palabras en esta mañana. Pensar um corpo jurídico do, do despojo, né? do despojamento, como nós temos acompanhado aqui no Brasil tão severamente nos últimos anos, pensar nesses processos de desregulação jurídica, privatização do público, de autorregulação, que cada vez mais vão se aprofundando e criando esse fosso, essa. Tenda enorme né, que separa aquele 1% mais rico do restante da população e que vai acentuando as desigualdades ao longo da história, principalmente quando o poder econômico transnacional se, se alia né, e, e, de certa forma, interage com as elites nacionais e os corpos né, é, da, é, esses corpos da, da área jurídica que muitas vezes legitima esses processos e, e aceitam né, tão facilmente mudanças com aquela velha palavra de que não há outro caminho, né, não há outra hipótese, não temos alternativas né, e a alternativa não, não nos é permitida sequer democraticamente questionar esses caminhos. Então, é muito importante nós discutirmos também esse âmbito da democracia quando a economia se coloca como premissa para todo o debate. Por fim, vou chamar aqui o professor Rubén Martínez Dalmau, que é professor da Universidade de Valência, foi vice-presidente segundo da Generalidade Valenciana e conselheiro da Habitação e Arquitetura Bioclimática até bem pouco tempo, é do Conselho Internacional da Rede para o Constitucionalismo Democrático Latino-Americano. É um querido colega nosso de trabalho, de muitas intervenções acadêmicas há algum tempo. Então, Rubem, fica, por favor, à vontade, que agora a palavra é sua. Muito obrigado, querida Liliane. Muito agradecido de novo à la red, a esta magnífica rede por a oportunidade que me oferece de poder referir-me a todas e a todos vocês e, además, isso em um panel onde havido. Habido... Eh, falas, conferencias tan interesantes como la que nos ha planteado Gustavo, Lisneider, Aleida la, la verdad es que así es para mí una oportunidad magnífica ¿no? y de hecho eh, una, varias de las cosas que voy a comentar a partir de ahora están un poco referidas a las eh, intervenciones que me han precedido porque que he escuchado atentamente y que me han parecido además enormemente importantes e interesantes en todos los sentidos ¿verdad? Eh, quería, por lo tanto, agradecerles esta, esta oportunidad y comentarles que en un panel como este, donde lo que hablamos es de, de democracia, de obstáculos hacia la democracia, de avances democráticos, y yo creo que es muy importante hablar de uno de los temas que han centrado mi atención durante los últimos años, que es la reivindicación de la política. Yo sé que en el marco, de, en el marco de la, de la, del pensamiento antipolítico en el que vivimos, eh, en el cual eh, lo que vende es la crítica a la política, hablar mal de la política, decir yo de la política no quiero saber nada, eh, ¿no? solo hay que escuchar a la gente que está a nuestro alrededor, a la gente con la que hablamos, a la gente que se siente desilusionada. Por los gobiernos que, que, nos, que están a cargo de, de los ejercicios de, de nuestros ejecutivos, decirles: Yo es que de la política no quiero saber nada. Claro, mi tesis es que la antipolítica es una forma de hacer política y que lo que tenemos que hacer es reivindicar la política como ejercicio del dominio democrático. Y por lo tanto, nuestra obligación es luchar contra los elementos propios de la antipolítica, que se han descrito en esta... Gustavo ha hecho muchas referencias en este sentido, también el resto de ponentes. Eh, y este va a ser el fundamento de mi debate, ¿no? Es decir, ¿qué podemos hacer para reivindicar la política? En primer lugar, porque la reivindicación de la política es necesaria porque no podemos vivir sin política. Es decir, el elemento que determina nuestra capacidad de acción como el conglomerado de personas que somos. Por lo menos desde la existencia del neolítico hasta aquí, podríamos pensar si antes, si durante la época del paleolítico existía una política, que la mayor parte de los antropólogos dicen que por supuesto que también, que en las sociedades cazadoras recolectoras, cuando existe cierta complejidad, ya hay política porque hay decisiones conjuntas. Pero desde luego, en los últimos eh, 13.000 años eh, hemos vivido... En la política, y es imposible poder seguir conviviendo sin política. Por tanto, la reivindicación de la, la vindicación de la política creo que es un fundamento importantísimo para el planteamiento de una red que busca un costurismo democrático. ¿no? ¿Qué es la política? Claro, aquí tenemos un, un, un primer problema conceptual. ¿no? ¿Qué es la política? Entonces, si nos vamos a los diferentes autores, vamos a encontrar. Eh, un montón de, de decisiones sobre quién es la política, pero yo me gustaría, como saben, a mí me gusta hacer las cosas sencillas, ¿no? Eso es un, cuando tuve mi tesis doctoral. Mi director de tesis doctoral me dijo que eh, estaba hablando demasiado sencillamente, que tenía que hacer las cosas más complejas. Luego al final hice la tesis doctoral compleja como él quería y luego me volví a hablar de cosas sencillas. ¿no? Es decir, me decía, es que tienes que hablar en alemán, Rubén. ¿no? En alemán no se entiende nada. Pues yo lo que quiero es que se lo entienda todo, pero ya saben cómo es esta, eh, esta criptografía eh, que hay en el derecho. Entonces, en ese marco, hablándoles claramente, me gusta mucho la, la, una definición que tiene Cisneros, cuando Cisneros plantea que, al fin y al cabo, la política es el ejercicio del poder y que el poder es un bien escaso. Por tanto, si la política es ejercicio de poder y el poder es un bien escaso, la política representa el conjunto de relaciones entre individuos que luchan por la adquisición de ese bien escaso. Es decir, la política es, como dice Cisneros, es un juego de suma cero. Y aquel poder que yo no tengo, lo tienen otros. Aquel poder que no está en manos del pueblo, está en manos de las oligarquías. Aquel poder que no está en manos de la democracia, está en manos de plutocracias o de eh, movimientos antidemocráticos. Por tanto, si la política es el ejercicio del poder, la política es lo que nos da capacidad para entender tanto las condiciones fácticas como las decisiones que ayudan a un ejercicio emancipador del poder o un, ejer, o un ejercicio tiránico o antimayoritario del poder. Esto en lenguaje habitual es algo que mmm, yo suelo escuchar mucho en la calle, no ese pensamiento fronterizo del que ya saben que yo me nutro mucho que es que la política o la haces o te la hacen. Es así. Es decir, la política o la haces o te la hacen no es otra cosa que en la política es un juego de suma cero y o tú tomas decisiones o no tomas decisiones, pero alguien toma las decisiones por ti. Desde ese punto de vista, la necesidad de reivindicar un ejercicio democrático del poder es todavía más importante en este sentido. Para eh, realizar diferentes eh, eh, ejercicios conceptuales sobre la política, eh, podríamos, irnos, bueno, podríamos irnos a los clásicos, eh, por supuesto, a los primeros teóricos de la política, pues claramente el, el concepto aristotélico de política, ¿no? el hecho de que, eh, de que lo que decía Aristóteles de que la ciudad... Eh, es por naturaleza anterior al, individu al individuo, porque uno por separado no se basta a sí mismo, sino que solo puede converger en el marco de la comunidad, ¿no? Entonces esa persona que no iba en una comunidad o es una bestia o es un dios, ¿no? La famosa frase de Aristóteles eh, que planteaba esa idea de política, la política es decir, o vivimos en comunidad y somos capaces de tomar decisiones conjuntamente, o somos dioses o somos bestias, ¿no? Eh, pero a mí me gusta mucho la idea de política que tenían los contractualistas. Recuerden que el, en el contractualismo eh, lo que hay es una aplicación del racionalismo al concepto de política y lo que hay es, digamos, un enfriamiento de las decisiones políticas, sobre todo utilizadas desde la época de la, eh, de la filosofía antigua, sobre todo de la filosofía medieval que estaba mucho más penetrada por las convicciones religiosas, ¿verdad? Entonces, si nos vamos a la filosofía medieval, nos vamos a la escolástica, pues la política finalmente es lo que dice el motor inmóvil, ¿no? Utilizando palabras de los escolásticos. Pero los contractualistas ya en el siglo XVII plantean una visión diferente de política y dicen: la política es lo que nos saca del estado de naturaleza. Claro, ellos no utilizan un concepto de estado de naturaleza como nosotros utilizamos el concepto de naturaleza. Ellos utilizan un concepto de estado de naturaleza como un estado originario de la persona, que ya saben que cambia según los diferentes autores que eh, utilicemos. Por ejemplo, si nos vamos a un, contractualista, a un contractualismo constitucionalista, a Thomas Hobbes, ese estado de naturaleza ya sabemos que es una guerra permanente de las personas entre ellas mismas, por la lucha, por la política. ¿No? Porque Hobbes era una persona que seguramente no nos gusta mucho o no tuvo muy, muy buena fama, pero era realmente muy honesto. Es decir, lo que decía Hobbes es que en la naturaleza de las personas está la lucha por el poder, la lucha permanente por el poder. Y si no racionalizamos esa lucha permanente por el poder y no la convertimos en un contrato, al final va a tener el poder el más fuerte. Luego, si nos vamos a otros planteamientos, como el de Locke, que es un planteamiento just bueno, todo el mundo conoce que es una visión utópica, decir, bueno, es que hay unos derechos que tenemos en estado de la naturaleza y lo que hace el contrato es, la política es conservar esos derechos. Claro, todo el mundo sabe que esos derechos eran los típicos derechos de la burguesía, ¿no? la libertad, la vida y la propiedad, que era lo que a Locke le importaba, el resto no le importaba, importaba muy poco o nada. ¿no? Pero bueno, digamos que también es un esfuerzo importante para... Eh, para reivindicar la política. Y luego tenemos, por supuesto, a, a mi autor preferido, ¿no? que ya saben que es Thomas Paine, ¿no? yo soy un acólito seguidor de Paine, y Paine, eh, Paine fue el primero seguramente en la historia del pensamiento filosófico mundial que habló del gen, de algo que hoy en día conocemos como el gen democrático. Es decir, la idea de que cuando nacemos, Nacemos en un marco democrático, en sociedades democráticas. no? Payne lo plantea muy bien en Common Sense. Dice: Es que, claro, cuando el primer día que nos reunimos todos alrededor de un árbol, la idea del árbol, ¿no? esa idea tan importante del árbol, que es el árbol, ¿no? la, 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 la ceiba, la lúpula, el, el, el roble, el, el árbol en torno al cual nos reunimos para hablar. ¿no? Ese día que todos nos reunimos en torno a un árbol, Ahí nadie se le preguntó de dónde venía, nadie se le preguntó de qué color era, nadie se le preguntó si era hombre o mujer, nadie se le preguntó cuánto dinero tenía. Todo el mundo llegó allí y llegó con lo que había y allí empieza a participar con el resto de la gente. ¿No? Ese gen democrático eh, tan impresionante eh, que dota al concepto de democracia de su fundamento, que es el concepto de igualdad. ¿no? Y resulta que Payne tenía razón. No sabemos si fue un árbol, pero sí lo sabemos en la primera ciudad del mundo. ¿no? Y ya seguramente me habrán escuchado hablar de una visita que hice recientemente, porque además me, me, me causó mucho impacto, a Satanhoyuk, en la mitad de la península de Anatolia, en Turquía, donde pude visitar la primera ciudad del mundo. ¿no? Y empecé a leer mucho al respecto. Hablé con la gente que estaba excavando en Huyuk, hablé con los antropólogos, los arqueólogos que están trabajando allí sobre el terreno, apartando la arena de los muros. Y en Huyuk, la primera ciudad del mundo, es decir, el primer lugar donde nos concentramos para vivir en política, la política se hacía en los espacios públicos que eran las, las terrazas de las casas. Es decir, las casas que estaban apiñadas no tenían puertas, sino que se entraba por una trampilla y era la terraza, toda la terraza de la ciudad era un espacio público donde la gente se sentaba a hablar. Y por cierto, también nos dicen algo muy importante que están descubriendo en Teotihuacán y que no me causó mucho impacto, aunque de alguna forma ya me lo imaginaba, que es que la primera política fue una política femenina. Es decir, que seguramente la primera gente que gobernó en Set-al-Huyuk fueron las mujeres. ¿no? Son avances eh, que están realizando que la verdad es que creo que tenemos la obligación de estar actualizados al respecto. Pues bien, todo este planteamiento, ¿no? de tanto de los conceptos de política que tenían durante en el, eh, en el siglo XVII, en el siglo XVIII, en la época de la Ilustración el concepto de, de, de política tenía Olimp de Gosh, ¿no? Recuerden Olim de Gosh, su reivindicación de los derechos de, de la mujer y la ciudadana, que es un concepto de política basado en la igualdad. Al final es un concepto de política necesaria para la emancipación, para la igualdad, para la búsqueda de los elementos que nos ayudan a avanzar eh, como sociedad. De ahí que el gen democrático sea un gen que avance decididamente hacia sociedades democráticas. Y como ya he demostrado en alguna ocasión y, tienen algún, y tengo publicado algún en capítulo del, del libro, por, por cierto, uno de ellos en, el, en un libro magnífico que codirigió la profesora Lilian balman emerick eh, hay una relación directa entre democracia y desarrollo. Directa, entre democracia y desarrollo. Cuando las sociedades son más democráticas, son sociedades más desarrolladas y eso significa que son sociedades más iguales, que son sociedades más felices que son sociedades más, más tolerantes. ¿Cuál es el problema de la política, particularmente en la actualidad, a partir de, lo ha comentado muy bien eh, el profesor Santos eh, anteriormente, a partir de la existencia de elementos que conectan en común posiciones eh, minoritarias o posiciones que, que durante algún tiempo parecían aisladas? pero que ahora se han dado cuenta que no lo son y de ahí de alguna forma su fortaleza. El problema es la antipolítica. El problema es la posición de aquellos autores o aquellas personas, aquellos eh, influencers, utilizando un término eh, que mucha gente denota o desestima, a mí me parece importantísimo porque es verdad, es que los influencers tienen influencia. Y cuando un influencer le dice a mis sobrinos, por ejemplo, yo no quiero saber nada de política, dedicaos, por ejemplo, a la moda, o dedicaos a jugar a este videojuego, o dedicaos a ir con tu novia o tu novio, está diciendo exactamente lo que quiere decir, que la política no la hagan mis sobrinos o mis alumnos, sino que la hagan las élites, es decir, los de siempre. Por eso también los influencers y la gente que tiene capacidad para poder eh, ejercer influencia tiene que estar en el marco de, de este planteamiento. Pues bien, el problema del antipolítico, bueno, en primer lugar, ¿cómo definiríamos la antipolítica? No? Porque ese también es un concepto enormemente debatido en ciencia política y de hecho el, eh, sabemos también que hay una relación directa entre la antipolítica y el populismo, del ¿no? que nos, nos hablaba antes eh, Gustavo. Pues bien, la antipolítica sería, bueno, siguiendo diferentes eh, tesis, ¿no? eh, sería una posición en la cual se plantea una crítica a la política desde la negación a cualquier capacidad de toma de decisiones conjuntas. Es decir, el pensamiento, la idea que subyace en la antipolítica es que toda toma de decisiones común es una decisión mala. Porque los gobernantes solo están ahí para robar, porque los gobernantes solo van a mirar por su propio interés, porque al final tú dirás una cosa, pero ellos harán lo que les dé la gana, porque da igual quien gobierne, siempre será un gobierno malo, siempre mirará por sus intereses o por ese terrible, esa terrible idea de que el dinero del contribuyente, donde mejor está, es en el bolsillo del contribuyente. Una de las ideas más básicas de la antipolítica y que niega cualquier tipo de elemento de solidaridad y de creación del Estado social. Pues bien, el gran problema de la antipolítica es que es enormemente persuasiva. Es decir, arranca algún tipo de deformante neurológico. ¿No? Esto lo explica muy bien Chaldini, por ejemplo. Algún tipo de formante neurológico que hace creer a la gente que es cierta y además le hace sentir bien pensando desde la antipolítica. La psicología, la psicología social nos ha dado muy buenos resultados en ese sentido. Recuerden a Kahneman, que es un autor que yo leo creo que todos los días de mi vida, porque cada vez aprendo más. ¿no? O, o recuerden a Chaldini. Eh, la psicología social nos habla de cómo el pensamiento antipolítico reconforta. Reconforta eh, porque eh, actúa de manera muy parecida a la venganza, que también reconforta. Es decir, tenemos algún tipo de resorte deformante, eh, neurológico, por el cual las personas se sienten bien cuando piensan antipolítica. ¿Por qué? Bueno, hay diferentes razones de por qué. Seguramente una de ellas es porque te, excu te exculpa de cualquier responsabilidad. Ah, no es que la culpa no es mía. Yo la culpa no es mía. Es que son los gobernantes. No, son. no es que la culpa no es mía. Es que fíjate tú lo que ha hecho el presidente. Es que fíjate tú cómo han robado los diputados. Tú ves cómo no te puedes fiar de ellos. Entonces la antipolítica entra dentro de ese paradigma, de ese planteamiento ismitiano, ¿no? tan típicamente ismitiano. Del amigo-enemigo. Es decir, eh, para la antipolítica, eh, o estás conmigo o estás contra mí. ¿no? Recuerden ese magnífico libro de, de, de Carl Schmitt, El concepto de lo político, donde saben ustedes que Schmitt lo que hacía era plantear diferentes antinomias para poder buscar la, la, la relación y el significado del concepto. Y Schmitt dice: mire, la única forma de poder entender la política es desde la antinomia amigo-enemigo, es decir, o piensas como yo o formas parte de mi, de mi cúmulo axiológico. Es decir, o estamos compartiendo eh, los valores y por tanto nos, nos retroalimentamos, nos defendemos y eres mi política, o estás allá. Estás allá significa que no compartes mi núcleo axiológico, que no compartes mi forma de entender la vida. Eh, que no compartes, no formas parte de nuestro grupo y por lo tanto eres el enemigo. ¿no? Pues Carl Schmitt no estaba tan equivocado desde una perspectiva de la psicología social. Ya sabemos que Schmitt era bast bastante buen psicólogo social, ¿no? eh, yo creo que casi mejor que jurista, no es que fuera mal jurista, sino que, que entendía mejor los elementos de la psicología social, de hecho, tiene escritos espectaculares sobre cómo la gente reacciona. Eh, y no estaba tan lejos de lo que se está descubriendo en psicología social, es decir, de que efectivamente el concepto amigo-enemigo nos reconforta y haya algún engranaje neurológico, como hablaba antes, eh, que eh, plantea eh, cierta necesidad de ir buscando enemigos permanentemente para poder eh, dotar, darle la culpa a otra persona y que finalmente sea otra persona la que cargue sobre eh, la responsabilidad que ya no es tuya sino que, por supuesto, ahora es de otra persona. Pues bien, este concepto de la antipolítica está bastante explicado también por eh, un concepto que yo creo que también es básico para entender eh, lo que, lo que le estoy comentando, que es lo que suele conocerse el concepto de la profecía autocumplida. ¿no? ¿Qué es la, la profecía autocumplida? ¿Cuáles son los elementos cómo funciona? La profecía autocumplida. Fíjense ustedes, la profecía autocumplida es un concepto que además yo utilizo bastante en mis escritos, que creó eh, un autor, que seguramente quizás hayan habl escuchado hablar de él, que se llama Merton, y que de alguna forma nos explica cómo funciona la antipolítica. ¿no? Eh, Merton, que apela además a un conocido teorema, el teorema de Thomas, por el cual. Eh, si los individuos definen las situaciones como reales, eh, son reales en sus consecuencias y afirman que hay una relación directa entre los que, lo que ellos pensaban y las consecuencias, ¿no? es una, una, un teorema bastante conocido en psicología. Eh, la, la profecía autocumplida, lo que nos voy a decir es que si profetizamos y profetizamos negativamente y finalmente se produce una consecuencia parecida a lo que hemos profetizado, al final, la razón que hay de fondo siempre es: ya te lo dije, yo tenía razón, no tendrías que haberlo dicho. De alguna forma, la antipolítica funciona así: ya te lo dije. Cuando se descubre un nuevo caso de corrupción, ya te lo dije. Es decir, no se puede confiar en la política, no se puede confiar en los políticos. Eh, cuando ocurre algún tipo de mala gestión, ya te lo dije no se puede confiar en la política y este funcionamiento de, de esta idea eh, de Merton de la profecía autocumplida solo funciona en los elementos negativos no en los elementos positivos es decir que hayamos conseguido una vacuna para la peor pandemia que ha vivido seguramente nunca la humanidad en los últimos dos mil años en cinco meses en cinco meses esto Nadie que defienda, nadie que se incorpore dentro del paradigma de la antipolítica, va a reconocer que es un avance creado por todo el dinero público empleado durante décadas a la, para realizar los análisis y los estudios eh, necesarios para poder tener una vacuna como nunca antes había tenido. No, no lo, van a, no lo van a decir, porque la antipolítica funciona en el no reconocimiento de los aciertos, sino en la profecía autocumplida de Berton, es decir, ya te lo dije, la negatividad. Eh, fíjate tú qué malos son y no qué buenos son. No qué buenos son que tenemos eh, un hospital más. No qué buenos son eh, que tenemos eh, un, un referéndum más para poder decidir. No qué buenos son que, por ejemplo, hemos podido, hemos sido capaces de reconocer los derechos de la naturaleza del río Atrato, por ejemplo, en el Chocó. Eso nunca forma parte del antipolítico. ¿Cuál es el asunto respecto a la antipolítica? Y con esto voy llegando ya a la conclusión final. El, el asunto de la antipolítica es que hay que desenmascararla. ¿no? Eh, la antipolítica es el lado oscuro de la política. Porque la, el extremo al que, al único extremo al que nos llega, al que nos lleva una visión antipolítica, es el autoritarismo, es la tiranía. Es decir, la antipolítica, si tiramos de ella, es decir, si lo que hacemos es lanzarnos sobre ella y dejarnos que nos guíe, ya sabemos a dónde nos lleva. Lo decía muy bien Carl Schmitt además. Nos lleva al Führer, nos lleva al, 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 al autoritarismo, nos lleva al legibus solutus, nos lleva a la tiranía. Y eso es lo que quiere justamente. La, eh, la, el paradigma de la antipolítica. Menos democracia, más tiranía, más autoritarismo o, como ellos dicen, más autoridad. ¿no? Y se y apelan al concepto de autoridad como si el concepto de autoridad fuera el concepto de la persona que es la que manda. Por tanto, hay que desenmascarar a la antipolítica y a las visiones, los paradigmas antipolíticos, hay que decirles, tú lo que quieres es que haya menos voluntad popular y que haya más decisión de los mismos, de los poderosos, es decir, más autoritarismo, más tiranía. por eso es tan importante hacer mostrarle a las personas eh, que la antipolítica es una forma de hacer política que lleva a un resultado político. y esa forma de hacer política es utilizando los mecanismos de manipulación, las fake news, el concepto amigo-enemigo es la profecía autocumplida para poner de manifiesto solo lo negativo que atañe a los sistemas democráticos y para guardar, reservar y esconder lo positivo que tienen los sistemas democráticos. Por eso, queridas y queridos amigos, ser una o un constructivista democrático significa fundamentalmente ser un contradictor de la antipolítica, E desenmascarar a falácia da antipolítica. Muito graças por vossa atenção. Muito obrigada, Ruben por esse chamamento a cada um de nós aqui para assumirmos o nosso papel no combate a essa antipolítica, a tomar uma posição que seja para além daqueles indignados de sofá, de poltrona, da cadeira, né, que não se levanta realmente contra as. Situações da derrocada democrática, dessa erosão democrática que temos presenciado, e pensar essa antipolítica a partir de um, um movimento né, que nós fazemos para retomar esse espaço que deve pertencer a cada um de nós. Né? Muito importante isso, né? principalmente em tempos em que a rua está tomada pelo ódio, né? que a rua está tomada por esse discurso. Da antipolítica, como você bem mencionou. Então, com, como todos já deram a sua contribuição, agora nós vamos abrir para as perguntas que temos no chat. Quem ainda não fez a sua pode ficar à vontade para fazer enquanto isso. E eu vou ler, acho que já temos aqui, tá bem? pedindo que uh, vocês façam as perguntas por escrito, ok? então deixa só passar aqui vou começar pela professora é, Lisneider porque a professora Lisneider também está com o horário um pouco comprometido ela precisa dar aulas logo a seguir então não vamos é, impedir que ela saia para as classes que tem que trabalhar agora então professora Lisneider é, é possível pensar uma democracia que seja mais comunitária na Colômbia se a, Existem movimentos nesse sentido, alguma lei ou política pública que busque viabilizar as necessidades de determinados povos, como o povo negro, por exemplo? Qual é o caminho atual e as propostas em termos de é, movimentações na, na Colômbia? Obrigada, profelilian Lilian. Quero terminar antes porque voy a ausentarme para cumplir con parte de mi misión. Yo soy profesora acá, coordino el área de derecho ambiental en mi facultad y tengo clase ahorita. Aplacé el horario para iniciar con ustedes. Le respondía en el chat a la persona que nos preguntó. En una sociedad como Colombia, en un Estado organizado como Colombia, democrático, pluralista, el tema comunitario es esencial por la eh, Existencia de pueblos étnicos. Comunidades negras, pueblos indígenas, pueblos ron. Esta es una sociedad totalmente diversa desde la culturalidad y desde lo étnico. También con una cre creciente necesidad de reconocimiento de la población campesina. Este es un pueblo una sociedad eminentemente rural. Entonces, lo comunitario es importante para el ejercicio de la democracia. Sin llegar a populismos extremos, lo comunitario es esencial en, en la base democrática del Estado colombiano. Hay un reconocimiento de esos espacios eh, comunitarios de participación en la Constitución y también en algunos sistemas, en algunas reglamentaciones. En el caso específico del pueblo negro afrocolombiano Palenquero y Raizal, existe a raíz de ese artículo 55 transitorio que mencionaba la expedición de la ley 70 del 93 que es como el la pequeña constitución para el pueblo negro en Colombia esa ley 70 creó una autoridad con base en comunitaria que recoge eh, una parte de la ancestralidad del pueblo étnico que se llama consejos de comunidades negras es, son esa es su máxima autoridad dentro del espacio que es reconocido como una comunidad negra, o sea, el que le reconocen la propiedad colectiva. Así como en ustedes existen las quilombolas que tienen propiedad sobre eh, territorio y sus propias autoridades, acá existen los, las tierras de comunidades negras con una autoridad comunitaria que se llama Consejo Comunitario. Sí hay en Colombia, y eso hace parte de la democracia formal y normativista de la que hemos estado hablando, en Colombia a partir de la Carta del 91 sí tenemos políticas públicas eh, que mencionan a, a, a los diferentes pueblos étnicos, solo que la garantía o la materialización de esas políticas públicas no se da en el país. Y hay una simetría entre las políticas públicas reconocidas, por ejemplo, para pueblos indígenas y las políticas públicas reconocidas para pueblos negros e incluso para los llamados pueblos rom o pueblos gitano. Ahí hay una asimetría, una desproporcionalidad todavía fundante en, en nuestro país. No sé si respondo a Ilana que fue creo que hizo la pregunta, Lilian si ¿sí pudo Foi compreensível meu, meu, meu espanhol. Foi, foi. Foi perfeito, Lisneider. Lisneider, se você precisar sair, então, se precisar é, e quiser agora fazer suas considerações finais, a gente já te libera para ir para suas classes sem maiores problemas. Bueno, agradecerle a você, Lilian, por la invitación, a invitação, a companheiros, a Rubén falou algo muito importante, ou seja, por la crise de da democracia. Eh, nosotros eh, por, y por el ejercicio de los gobiernos y del ejecutivo, de los ejecutivos en Latinoamérica principalmente, estamos creando como una versión a, 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 a la política. Pero la política está presente en todo lo que hacemos. Y precisamente la democracia hace un, un, un llamado, no a esa democracia formal de la mayoría, donde eh, los que más pueden acceder al voto, son los que terminan tomando las decisiones. Si no, esa política pensada como ese arte de, de gobernar para todos, ese Ubuntu del, del que soy porque somos, yo pienso que es importante reconocerlo en Latinoamérica y reconocer que esos procesos de reglamentación deben ir. Ese paso hacia adelante, hacia dónde vamos, ese proceso libertario del que hablaba el profesor Gustavo, y la, no la desreglamentación en la crítica que nos hacía la profesora Leida, sino en la, hacia dónde vamos en la reglamentación en Latinoamérica de esos derechos que estamos reconociendo para que realmente podamos llegar a democracias más sociales si queremos utilizar términos de ferrayoli o a democracias más naturalistas si queremos utilizar términos de solo o a democracias que yo digo democracias desde la diferencia como dice el profesor Criado. Yo creo que acá en Latinoamérica tenemos que seguir poniendo de presente esos discursos. Tenemos que seguirlos poniendo presente porque esa democracia que reconozca las diferencias Hace parte de ese ideal del, del pluralismo, de la dignidad. Hace parte también de los mandatos de la igualdad. Y esto no se trata de un discurso poético o romántico o solamente amoroso. Es una realidad apremiante en, Latinoare en Latinoamérica si queremos seguir en el paso de deconstruir y construir sociedades más justas. Sociedades donde haya desarrollo como... Explicaba el profesor Rubén Martín. Muchísimas gracias por darme esta oportunidad de compartir con ustedes desde acá, desde el sur-sur, un poco el noreste, compartir con ustedes y permitir también, si la doctora Lilian, o Lilian, no, prefiere que no la llame doctora Lilian, muy formalista, la herencia colonial que nos queda. Eh, Quiere la presentación para compartirla con el público. Con mucho gusto puedo, al final que salga de clase, compartirla. Muchísimas gracias. Muito obrigada, Lisneider. Fica à vontade para sair, mas olha, nós gostamos muito da tua fala, foi muito expressiva, importante para nós, para entender os pontos soltos da nossa luta em comum. Né? E, e fico muito agradecida pela sua palavra agora, final também. E, por favor, é, será convidada outras vezes para estar conosco, com certeza. Um abraço grande para você. E vamos seguir agora aqui com os demais colegas do painel. Eu vou tentar fazer aqui uma construção que eu gostaria que os três fizessem uma intervenção a partir dessa fala que eu vou trazer aqui, tá bom? Então, a Leida trouxe para nós a questão transnacional e toda essa intervenção neoliberal sobre nós, falou da questão da desregulamentação, falou da questão da privatização, da autorregulação, como isso tudo que vem de fora, né, que... É exógeno vem a, 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 através é, dessas formas jurídicas de despojo, a, a atravessar a nossa história e adentrar pelos nossos Estados. Isso abala, com certeza, a democracia, deixa a democracia vulnerável a, a elites, a, a desejos econômicos que transcendem a própria estrutura do Estado e que con, conformam esse Estado a esse modelo, é, faz um Estado à sua imagem e semelhança e aí é, isso claro que tem consequências sobre a democracia e causa aquela sensação de que um governo de direita um governo de esquerda muitas vezes diferem muito pouco nas suas políticas econômicas nesse modelo de despojo que nós estamos é, falando aqui nessa manhã e acho que isso abre uma porta né Gustavo para é, para essa cyberdemocracia começar a espalhar né? É, esses ódios, a fazer essa erosão a partir de dentro agora da própria democracia. Né? Provoca uma implosão no processo interno, né? esse, esse descontentamento, essa imensa sensação de que nós somos impotentes diante do que está posto. E o Rubem traz aqui a antipolítica, que eu acho que é o efeito... É, final desse processo como um todo né? é, a sensação de que nós estamos numa sociedade em que cada vez se polariza essa desigualdade de 382 corporações internacionais quase que deterem o universo do Estado e fazerem uso né, desse Estado a sua forma, a seu critério, a sua vontade política né? então eu coloco aqui também essa questão né, dessa antipolítica que nasce dessa insatisfação com esse processo de erosão internacional da democracia, nas instâncias internacionais, e dessa interna né, que vem pela implosão é, provocada cibernética. E agora deixo os três aí com essa bomba, ajudem aqui a gente a pensar um pouco sobre isso. Lilian, eu acho que a gente tem que é, recuperar nessa, nesse novo espaço que é a internet, tentar recuperar a, o que há de bom né, na, na, na internet. Né? A gente, por muito tempo, ficou, como eu disse, a gente ficou preso só aos aspectos positivos. De repente, a gente ficou é, 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 pessimista demais. Né? Eu acho que a gente passou do ponto também. Então tentar chegar para o, os aspectos positivos. Veja a gente aqui, né? Uma articulação de pessoas pensando de diferentes aspectos da relação à democracia e, e constitucionalismo em diferentes países, é, com diferentes experiências, né? Um aprendendo com outro, tal. Isso é uma, um potencial enorme que a internet tem, é né? O diálogo entre os diversos movimentos é, 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 que têm uma raiz democrática na, na, na América Latina. China, né eu acho que eu, eu gosto de dizer para os meus alunos quando a gente fala de fala de direitos humanos aí a gente vai, começa a discutir a questão da universalidade né como característica dos direitos humanos e a é, a ideia de que não é aquela universalidade como ponto de partida né universalidade de de imposição de um conteúdo que previamente foi definido em algum lugar em algum tempo mas a universalidade construída aí eu, eu digo sempre para eles assim ao estilo do Fó, é, Fórum Social Mundial. Né? Traga as tuas experiências, traga as tuas é, 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 visões de mundo tal, e vamos dialogar. Então, eu acho que a internet é, pode ajudar bastante nisso. Né? Eu acho que é um, é um, é um espaço para potencializar isso. Então, é, é, eu, 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 às vezes, quando eu falo nos eventos, como eu tenho falado muito sobre. Desinformação, discurso do ódio, né, que eu não tratei aqui no, hoje, mas também tenho falado muito sobre o discurso do ódio, né, que combina muito com a, a fala de, de Rubem, da, 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 da crítica da antipolítica e tal. É, eu pareço pessimista demais, né? mas eu, eu, eu queria fazer um, um, um chamamento também para a gente olhar para os aspectos bons que a gente em, em algum momento reconhecia. Né, tentar recuperar esse, essa, essa parte positiva da, da, da internet e, e potencializar os movimentos, a solidariedade né, entre os, 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 os movimentos, tal. então. Acho que por aí. Não tenho, não tenho como responder, não, viu, Lilian. Mas é, as pistas me parecem por aí. <laughs> bueno, não Pues es que acabas de plantear, Lilian, algo muy complejo, pero eh, tratando yo de pensar en lo que planteaba Gustavo, en lo que hablaba eh, Liz Neider, en lo que hablaba Rubén eh, y lo que comenté también, eh, yo quisiera contextualizarlo en México y lo veo muy claro, esto, esto que dice Gustavo, de bueno, hay una parte positiva del Internet, las redes y demás, y hay otra parte negativa, desinformación, fake news y, y entre otros. Eh, yo lo veo muy claro en México, porque retomando también lo que decía Rubén de, de desenmascarar la antipolítica, me parece que, o sea, considero que en este momento es lo que está haciendo el, el gobierno de López Obrador. Eh, él intenta todas las mañanas de estar discutiendo esta, esta parte en la que estaba eh, una, una gran parte de la población en, en la antipolítica. Sigan ustedes por como si el poder económico y político durante muchos años hubiese, hubiese estado en toda la dirección de ustedes entreténganse en otra cosa, eh, en, en la televisión, en los programas, en, en, en no politizar ciertas, ciertos planteamientos. Y es lo que hace todos los días y el movimiento eh, eh, obradorista, es politizar todo el tiempo, todo, y discutir todo lo que sucedió eh, antes todos los saqueos, todas las privatizaciones, todas las reformas estructurales, estar evidenciando eso. Eh, y ante esta situación, fake news y fake news y desinformación diaria también. Entonces, tienes por un lado la, el intento de desenmascarar la antipolítica y por el otro lado el uso de Internet para estar contrarrestando eso. Y, y, y esto viene de, de una de una larga lucha contra los procesos que, que se encaminaron con mucha profundidad eh, de desposesión en nuestro país que, que se tradujeron también en reformas estructurales pero que también avanzaron en términos de descomposición social y del tejido comunitario como eh, también ligando lo que lo que estaba comentando eh, la profesora Neider, no eh, es, eso está en una tensión absoluta en este momento en nuestro país. Y, y, y ya vemos, y, y somos muchos los que consideramos que politizarlo todo está bien es decir, discutir todo lo que tiene que ver con los temas públicos, discutir sacar del cajón, sacar eh, a, a, a lo público todo lo que tuvo que ver con saqueos, con reformas, con grupos de poder económico, político, que estaban detrás ahora se les ponen los nombres todos los días. ahora se evidencia todo lo que, lo que, lo que se hizo. y eso, en efecto, hay un, eh, en términos de eh, las redes y, y también en, en, en los espacios, públicos, concretos, eh, eh, físicos, hay una especie de polarización a lo que muchos diríamos, no... No es que antes no hubiese esa polarización, lo que pasa es que estaba en la antipolítica, o sea, que, que no sepa nadie nada de lo que está sucediendo, mientras en el fondo la profundidad de la desigualdad seguía avanzando, la profundidad y la intensidad de, la, de, la, de las exclusiones y de los saqueos y de las privatizaciones seguían y seguían avanzando muchísimo pero nadie lo problematizaba. Entonces, pero la, la, las personas lo vivíamos en carne propia en, en términos de la, de la pérdida de calidad de vida y demás. Eh, entonces, uno de estos tres, estos tres planteamientos, porque en México el momento está sucediendo todo esto que, que ustedes también es, eh, comentaron y que creo que se observa con mucha contundencia. Bueno, yo creo que tienes toda la razón y efectivamente es, es así. Vamos a ver. El gran problema que tenemos ahora o que tienen los, que, los movimientos democráticos y los que apoyamos los movimientos democráticos es que el enemigo es un enemigo invisible. Es decir, no, no se puede ver al enemigo donde está. ¿no? Durante la historia de la humanidad... Esto lo explica muy bien eh, Pisarello en su libro Un Largo termidor, que yo, además, es que siempre recomiendo mucho. En la historia de la humanidad, los, los procesos democráticos siempre estaban basados en el pueblo contra la élite, contra la plutocracia, y todo el mundo sabía quién era esa plutocracia. Es decir, todo el mundo sabía quién era el señor feudal, eh, todo el mundo sabía eh, quién era el rey. Eh, quién era el monarca absoluto, quién era el, el, el parlamento burgués. Es decir, siempre eh, los procesos democráticos eran contra un enemigo conocido, ¿no? contra por lo menos eh, a, hacia una personificación del poder conservador. ¿Qué ocurre? Que ahora mismo el poder conservador no tiene una personificación, sino que utiliza los medios de la antipolítica para enmascararse. Es decir, eh, utiliza los medios de la, de la antipolítica para difuminarse. Pero la antipolítica es un medio de las grandes corporaciones, de, de, los, pensamientos, de los pensadores más de derechas, de los poderosos de, de toda la vida para ser hegemónicos o continuar siendo hegemónicos y para poder ocultarse en el debate contra eh, lo, las posiciones democráticas. Y eso tiene una razón también bastante interesante, que es que el, la, la posición democrática, el, el enfoque democrático siempre es un enfoque racional. Las diferentes racionalidades, ¿no? Pues siempre es un enfoque racional. Es decir, cuando, eso lo decía muy bien Rousseau, es decir, cuando el cuerpo social cuida de sus componentes, eh, cuando cada una persona que forma parte del cuerpo social eh, se ve atendida por ese cuerpo social, eso forma parte de la racionalidad. ¿Qué ocurre? Que la antipolítica es irracional por naturaleza. Todos los eh, argumentos antipolíticos son irracionales. Por ejemplo, cualquier tipo de posición, eh, no sé, contraria a, a, o sea, a la posición negacionista de las vacunas. La posición negacionista de las vacunas es antirracional totalmente. Cuando llega el momento en que hay que decirle a esa gente, ustedes tienen la obligación de vacunarse, porque están poniendo en peligro también a los demás. Lo que dice esa gente es, ves, me estás obligando a una cosa que no quiero hacer, porque me vas a colocar un chip, porque eso es un veneno, porque la, porque no existe el coronavirus, etcétera. Y hay toda una serie de elementos antiracionales que antes de la existencia de Internet estarían aislados, con la existencia de Internet se nutren entre ellos, porque tienen sus páginas web, tienen sus foros, entonces entre ellos se nutren. No sé si alguna vez han entrado en, en algunos de los foros eh, antipolíticos, yo he entrado en muchos porque creo que hay que ver cómo piensan ellos para poder plantear los argumentos. Entonces, no se pueden imaginar el nivel del debate. O sea, el nivel del debate es, eh, mira, ves, ya te lo decía yo esto es efectivamente como y, y hay un nivel del debate basado en la pura la pura ilógica y en la convicción de que es así porque hay un contubernio universal para que sea así ese es el nivel del debate claro cuando tú vas con un debate racional el poder popular la voluntad del pueblo la democracia y tal diciendo no 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 pero qué me estás lo, lo, es exactamente lo contrario que gobiernen los poderosos que gobiernen las corporaciones que gobiernen eh, el autoritarismo porque nos van a sacar del caos de la democracia. Por eso es tan importante traerse a la antipolítica al nivel de la argumentación, donde, claro, ellos nunca entran porque es un terreno que pierden, porque no tienen argumentación, solo tienen fe. Y claro, ya saben ustedes que contra la fe, esto lo decía Lutero también, ¿no? contra, contra el que no tiene fe no se puede luchar porque no hay un elemento racional para poder apoyar al elemento que se cree dogmáticamente. ¿no? La fe siempre es dogmática, si no nos... Desde ese punto de vista, creo que es muy importante foros como este para poder plantear, para poder desenmascarar las posiciones antipolíticas. Y en la medida en que podamos ir trayendo a nuestros congresos, a nuestros ámbitos de comunicación, a, a nuestros lugares de, de debate, a aquellos que mantienen posiciones anti, antipolíticas, iremos colaborando en desenmascarar al, al enmascarado. Gracias. Entonces, caminando ya para el final de ese. painel dessa manhã, eu vou passar a cada um de vocês para as considerações finais, e depois eu vou pedir a Lúcia, quando os três professores terminarem, Lúcia, para você colocar aquela apresentação da, da equipe de trabalho. Por favor. Quer começar, Gustavo? Ok, eu quero agradecer, né, estar tá aqui é, no décimo primeiro congresso, né, eu lembro demais é, quando a gente teve a ideia de fazer o primeiro desses congressos, né? Isso em é, 2010, eu lembro, sentado num café com o Roberto Viciano, conversando sobre a necessidade de fazer isso e depois a gente levando à frente com é, 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 pessoas muito ativas, como o Fernando Dantas, que não sei se ainda está aqui, mas estava no, no, no início, né, é, é Germana, aqui. Né, e eu tá aí né Fernando então é uma felicidade estar aqui no 11 primeiro né quer dizer a gente é, não é fácil um evento sobreviver tanto tempo ainda mais nesse modelo que a cada ano a gente que organiza entrega para outra instituição organizar né e tem conseguido sobreviver e uma coisa interessante Fernando que é, é, não, não lembro não, não lembro não, não sei se você lembra se logo no início né, no segundo terceiro congresso eu sempre chamava atenção para gente é, a, a abrir mais, não é, em relação a outros discursos de construção de democracia fora da América Latina. E eu, eu, acho que esse, esse, essa edição com esse diálogo, né, de África América Latina foi espetacular, né. Eu acho que a, a, a ideia foi muito interessante, a, e tem muito a, a trazer para o nosso debate e tal. Então é uma felicidade imensa, né, estar participando aqui. Então só tenho a agradecer, pessoal. Obrigada, Gustavo. Vamos lá, Lívia Gracias. Yo en el mismo sentido que Gustavo, agradecer este espacio, la organización de la mesa, Lilian, eh, un gusto, eh, compartir reflexiones, siempre se lleva una tarea, tareas para pensar, tareas para, para seguir debatiendo en nuestros espacios de discusión académicos y sociales, porque también hay un vínculo muy estrecho, muchos y muchas de nosotras, eh, el vínculo estrecho con comunidades, movimientos sociales. Entonces llevamos también estas discusiones allá y de, y, y de allá traemos otras discusiones para acá. Entonces hay siempre puentes eh, y vías de comunicación que, que es importante siempre tener entre la academia y nuestras realidades. Están todo el tiempo eh, comunicándose. Eh, muchísimas gracias por el espacio para esta, este diálogo. Un gusto. Felicidades por, por, por tanto tiempo con este, con este Congreso. Bueno, yo también quería reiterar mi agradecimiento por poder haber eh, participado en este interesantísimo congreso. Eh, y recuerden lo que siempre les digo, en todas las actividades donde voy, eh, en mis alumnos de posgrado, donde voy por América Latina, siempre digo que hay un congreso de referencia en América Latina sobre el nuevo personalismo y es justamente este en el que estamos. Es un congreso que nadie debería nunca perderse. Es el, Yo creo que es, eh, con diferencia... El, el, el más consistente, el más permanente y el que incorpora una visión más democrática del derecho. Entonces, quería agradecerles esa, esa posibilidad y espero que el próximo año podamos vernos, tocarnos, escucharnos en vivo, con independencia de que también Internet será muy importante para la gente que no pueda estar con nosotros, pero sí me gustaría que pensáramos ya en poder encontrarnos, porque a mí por lo menos me hace mucha falta y estoy seguro que a ustedes también. Muitas estimada amiga. Lúcia, agora faz a gentileza de colocar aqui na, na tela né, a nossa equipe de trabalho. Como todo Congresso, nós estamos caminhando nos últimos painéis do evento. É, nada se faz sozinho, se faz com muitas mãos. E mãos muito graciosas, aqui nesse caso, mãos que generosamente deram do seu tempo, sem receber qualquer contrapartida financeira, sem qualquer apoio, são estudantes das duas instituições aqui que é, carregaram um pouco mais o, o piano dessa vez. Né? E temos, então, a, a equipe do grupo de pesquisa África Brasil, do CNPq, da Unilab, né? do Programa de Extensão Latitudes Africanas, que é a Aminata Cama. Câmara, a Catarina Maia Caetano, o Farã Cafa Vaz, a Lúcia Toledo Bueno, Nayara Homem e o Tainan Conrado, e o grupo de pesquisa da UFRJ, Laboratório Empoderálise, Inovação, Pesquisa, Observação em Direito, Democracia e Representações da América Latina e do Eixo Sul, a Cláudia Marquete da Silva, a Gabriele de Souza Silva, a Ilana Ló Cardoso Ribeiro, João Felipe Moreira Lopes Ortega Terra, o José Maria de Aquino Júnior, a Maria Carolina Rodrigues, a Milena Coelho Nascimento da Silva, o Nilson Carlos Costa de Souza Filho e Vitor Jorge Gonçalves de Vasconcelos. Esses estudantes foram é, os bastidores desse evento. A Lúcia está aí, gravando, já com os, os olhos cansados de tantas horas sobre a tela. Né? Mas nós temos muito que agradecer a vocês, ao professor Basileia, que, que coordenou a equipe. É, da Unilab, né? e tão lindamente conduzir esses trabalhos. E assim, acho que nós podemos caminhar para o encerramento desse painel, convidando cada um de vocês para o nosso painel, que começará às 14 horas, no horário do Brasil. E eu já faço aqui a propaganda. Nós trataremos de constituições e processos constituintes do Sul, experiências do passado e horizontes futuros. Teremos a presença da professora Liliana Stupianachuri, Marcela Restrepo Rung, é, teremos também o professor, o professor eh, Roberto Viciano Pastora, a professora Cláudia Reis e também a Verônica Sacta. Todos eles vão estar falando sobre duas, dois, dois eh, episódios constitucionais deste de, desse movimento atual na América Latina. Uh, os professores as professoras da Colômbia estarão trazendo um aporte e uma avaliação dos 30 anos da Constituição colombiana, e teremos também a intervenção relacionada à Constituição em construção, à né? Convenção Constituinte do Chile, principalmente na questão de gênero e a natureza. Então, convido a todas, a todos, para estarem conosco nessa tarde, no último painel do nosso evento. Até mais breve.